profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. La paz.
les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el
les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para abrir el misterio de redención, pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple, ha puesto
sentar y comer del árbol.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar el comienzo a un mensaje más de la lectura, un compañerismo, para que nuestras almas, nuestro corazón se alimente de este alimento especial de los águilas. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos ante ti, Señor, con humildad, con mucha reverencia, Señor, porque sabiendo de que es tu palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, Señor, estamos en este espacio llamado tiempo, Padre. Tú dijiste en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Padre amado, gloriosas palabras que tú dejaste escrito en la Biblia, Padre amado. Entonces, con la seguridad de eso, nosotros queremos mantenernos firmes en tu palabra, Padre. Gracias, en esta tarde queremos dar comienzo a un nuevo compañerismo más. Esta es la lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Hebreos. Oh, Padre amado, entonces queremos que entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 76. Dice, bueno, ahora sí, él es el mismo sumo sacerdote esta noche, el mismo que era cuando él estuvo aquí en la tierra. Y él, la Biblia dice que él es sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si ustedes lo tocan a él, ¿no obrará de la misma manera como él lo hizo entonces? Él no pudiera obrar diferente y ser el mismo sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Muy bien, entonces ustedes por fe, ustedes miren y digan, Señor Jesús, tú eres mi sumo sacerdote, permíteme tocarte a ti, Señor, con mi debilidad, ten misericordia de mí, permite que el hermano Branham llame ahora, yo sé que él simplemente es un hombre, pero tú todavía eres el sumo sacerdote, y ahora yo quiero tocarte a ti, y tú habla a través de él, y llámame así como tú lo hiciste con esa mujer. Eso quitará toda duda de su corazón. ¿No es así? ¿Oh, no es esto maravilloso? No algún Dios histórico de la antigüedad, pero un Dios ahora mismo. ¿Cuántos saben que Jesucristo, que él mismo dijo que no hacía nada hasta que Dios le mostrara a él primero una visión de qué hacer? San Juan 5:19. De cierto os digo. La palabra cierto, de cierto, significa absolutamente. Os digo, no puede el Hijo. Ese es su cuerpo, la carne. Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Es correcto eso? Entonces él nunca hacía un milagro hasta que él veía una visión de ello aconteciendo. ¿Es correcto eso? Si no lo hacía así, él dijo algo errado. Y él no podía decir nada errado porque él era Dios. Ven, así tenía que ser. Párrafo 77. Ahora, yo quiero que ustedes estén tan quietos como les sea posible y sean muy reverentes, vigilen, oren. Ahora, a veces cuando esta unción llega, yo no digo que lo hará, si no lo hace, entonces la única cosa que yo puedo hacer es encomendárselo a Dios y dejar la plataforma. Eso es todo lo que puedo hacer, pero si Él viene y hace las mismas cosas aquí y prueba que todavía es el Mesías a los gentiles en la clausura de nuestra edad como Él lo fue para el judío y el samaritano, ¿vendrían ustedes y lo recibirían a él como su salvador y sanador? ¿Lo harían ustedes y lo creerían? Ahora, que yo sepa, en toda esta audiencia yo no veo una persona que conozca en la plataforma. Hasta ahora, yo he llegado a conocer a este pequeño ministro desde que he estado aquí, nuestro pequeño hermano aquí, mi hijo y los hermanos que graban aquí son los únicos que yo conozco. Yo creo que conozco a este hermano, yo no lo puedo recordar. Yo creo que usted es de alguna parte allá en Luisiana. ¿Que no fui a la cacería de patos en alguna ocasión con usted? ¿O fui allá a su región o algo? ¿Tenían una reunión allá en, cuál es el nombre del lugar? De 15. Venice. Oh, discúlpeme, yo tengo que estrecharme su mano. Dios le bendiga. Yo no lo he visto a usted por mucho tiempo.
Bueno, usted no ha cambiado, yo me he envejecido. Ven, quizás yo tuve que trabajar. Gracias, hermano, eres muy amable. 78. En la línea de oración, soy yo un desconocido para todos ustedes. No los conozco. Si es así, levanten sus manos. Si yo soy un desconocido para ustedes, muy bien, todos allá a las cuales yo soy su desconocido y ustedes saben que no los conozco, levanten su mano. Ven, ahora aquí estamos. ¿Es él todavía Jesús? No lo es. Si él cumple su palabra, él todavía es Dios. Entonces, si eso no está bien, si esta Biblia aquí, si Dios no cumple su promesa, entonces él no es Dios. Si él sí cumple su promesa, él es Dios. Y ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, recuerden lo que él hizo. Él les mostró a ellos su señal mesiánica, y todos ustedes, lectores de la Biblia, saben esto, que la señal mesiánica era la señal de un profeta. Todos los que saben esto, levanten sus manos. Lectores de la Biblia, seguro, Jehová tu Dios os levantará a un profeta como mí. Pero los judíos no podían responder, así que ellos dijeron que ello hacía, que él era un adivino, un Belcebú, telepatía mental o algo. Si ellos hacen lo mismo hoy, pero eso no detiene a Dios, él continúa adelante de igual manera, simplemente continúa igual. ¿Alguien creerá? Párrafo 79. Ahora, si yo pudiera sanar a cualquiera de ustedes aquí, yo lo haría, pero no lo puedo hacer. Jesús no lo pudiera hacer. Si él estuviera parado aquí mismo, si ustedes vinieran a él y él estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, ustedes dirían: Señor, yo estoy enfermo, yo quiero que tú me sanes. Yo me imagino que él diría algo así: Hijo mío, ¿no crees que yo hice eso? ¿No fui yo herido por tus rebeliones, molido por tu pecado? Por mis llagas fuiste curado. ¿No crees eso? Yo ya lo he hecho. Bueno, ahora, ¿qué dijo él allá en el pasado? Yo puedo si tú crees. Bueno, ya todo está hecho ahora, así que tú solo tienes que creer, eso es todo. Así que la única cosa que él pudiera hacer sería algo para mostrarles que él era el Mesías. Así que su cuerpo esta noche está sentado en el trono de Dios. Nosotros creemos eso, ¿no es así? Algún día él regresará a la tierra en el milenio y se sentará en el trono de David. Eso es correcto. Pero él está sentado en el trono de Dios esta noche, en gloria, viviendo siempre para interceder. Pero su espíritu está aquí de nuevo en la iglesia y su espíritu hace la misma cosa. Párrafo 80. Como yo dije esta mañana, si la primera rama de la vid produjo una iglesia de Pentecostés, toda rama verdadera de esa vid producirá otra iglesia de Pentecostés. Pero tenemos muchas ramas injertadas y ellas producen según su género. Tenemos la rama metodista injertada en ella, la rama bautista, la rama pentecostal, toda clase de ramas produce su propio fruto. Ustedes pueden tomar un naranjo y poner una de toronja en él. Vivirá de la vida de ese árbol, pero dará toronjas. Pongan una de limón allí, dará limones, no una naranja. Sin embargo, está viviendo de la vida del naranjo. Ven, cualquier fruto cítrico, cualquier iglesia que profesa ser cristiana crece de la gloria y las alabanzas de Cristo, pero no puede dar el fruto. No dará la vida de Cristo hasta que Cristo produzca esa rama él mismo. Entonces escribirá otro libro de los hechos detrás de ella. Eso es correcto, porque son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Ven, de esa manera es en esta noche. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos ahora y todos estén muy quietos. No se muevan. Siéntense quietos en sus sillas o en sus asientos, en las bancas, donde quiera que sea. Solo siéntense muy quietos por un rato. Sean reverentes. Párrafo 81. Padre, esta es una gran declaración, pero aquí en esta noche están solo un poco más de 100, unas cuantas personas sentadas aquí. Yo te he pedido que vengas aquí, ya sea si hay millares de millares, sí, si hay cientos de millares, tú todavía no nos has fallado. Mis días están acabando ahora, Señor. Algún día yo voy a tener que cerrar esta Biblia por última vez si yo me fuera en esta noche. Tú has probado que el testimonio es verdadero. Desde que era muchachito, yo les he dicho que yo vi una luz, era ámbar como una columna.
Tú has permitido que la ciencia por todas partes del mundo tomara esa fotografía y la examinara. Muchas veces tú has venido y ahora está en color o Kodak Running. Tú permitiste que fuera tomada hace unas cuantas semanas en Alemania, Suecia, alrededor del mundo, con cámaras de la nación. Si yo muero, la cámara mecánica da testimonio que yo les he dicho la verdad. Tu misma presencia muestra que era la verdad. Tu Biblia afirma que es la verdad. Padre, que la gente crea que es la verdad y te reciba a ti esta noche como su sanador, como su salvador, como su rey, como su señor. Señorío para gobernar, para regir sus vidas, concédelo, Señor. Ahora yo mismo y con esta iglesia encomiendo todo en tus manos para que tú puedas hacer algo esta noche para mostrarle a estas personas que tú todavía eres el Dios, profeta. Tú todavía eres Dios, tú solo. Ellos, tú moriste para quitar el pecado, pero tú te levantaste al tercer día. Tú dijiste, yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para levantarla. Nadie te la quitó a ti, ni nadie lo levantó. Tú mismo pusiste tu ser, tú mismo lo levantaste. La Biblia dice que Dios lo levantó a él y es verdad, Padre. Tú vives para siempre, viviendo en los corazones de tu pueblo con la promesa. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Yo estoy citando esto, Señor, porque tú eres verdadero con tu palabra. Y tú dijiste que como fue en los días de Sodoma, de esa manera sería justo en la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros recordamos que cuando esas señales fueron hechas en Sodoma, solo pasó un corto tiempo y el fuego cayó y quemó a Sodoma. Nosotros estamos esperando eso en cualquier momento, Señor. Nosotros vemos la señal apareciendo. Nosotros vemos al mundo en la condición de Sodoma, las promesas de Dios siendo hechas manifiestas. ¿Lo harías tú una vez más esta noche, Señor, para la honra y la gloria de aquel que enseñó la palabra? Yo los pido en el nombre de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Párrafo 83. Ahora, no importa lo que pase, sean reverentes. Yo no quiero decir que ustedes no puedan alabar a Dios, pero ustedes aborden a Dios quietamente, sanamente, maravillosamente. Y entonces, cuando ustedes vean a Dios hacer algo, claro, Él quiere que ustedes le adoren, pero vengan reverentemente. Ahora, cuando ustedes vengan a la fila pasando por aquí o allá, estén alertas. Yo estoy observando. Yo no tengo control de ella. Yo no lo controlo. Ella me controla a mí. Yo solo puedo hablar lo que ella me dice. Yo solo puedo hablar donde ella está presente. Yo la observo. Donde quiera que ella está, allí yo la observo y veo lo que ella hace. Párrafo 84. Ahora, anoche, la primera persona que nosotros tuvimos en la plataforma, yo creo que era una mujer. ¿Es correcto eso? ¿Es este el hombre? Muy bien, el primero esta noche es un hombre. Ahora nos dimos cuenta anoche, cuando una mujer vino al Señor Jesús, ella fue al pozo a sacar agua. Jesús habló con ella un ratito y directamente él encontró su problema. Y él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, tú has tenido cinco y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Párrafo 85, por último. Ahora, los grandes rabís y maestros y clérigos dijeron, él es un diablo. ¿Sabían ustedes que el diablo fue el que confesó que él era el Hijo de Dios y los predicadores confesaron que él era un diablo? Esa fue una ocasión en la que los diablos estaban correctos. Miren a Pablo y a Silas que venían allá. Una muchacha adivina sentada allí y la muchacha adivina dijo, estos son hombres de Dios que nos muestran el camino de vida. Los predicadores dijeron, ellos son unos gañones. Ellos trastornaron el mundo entero. Ellos son impostores. Ven, ven. El diablo sabía más cerca de Dios que los que ellos sabían. Eso es correcto. Ahora, pero no es así con mis hermanos en estos días. Estos son hombres. Yo estaba pensando de los predicadores aquí. Ellos no estarían sentados aquí si ellos creyeran eso. Ellos se hubieran ido. Ellos están sentados aquí porque lo creen. Ellos lo han predicado.
Ellos lo han creído, ellos se han parado en las esquinas de las calles, ellos han llorado, suplicando gracias a Dios que estamos viviendo para ver los días en que Él está cumpliendo su promesa, sus pastores. Ustedes deberían estar orgullosos de ellos, yo lo estoy y yo sé que ellos están también hombres de Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Estamos lecturando este glorioso mensaje. La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 19 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 86 al 95. Confirme, hermana Rosalia. Mis disculpas, creo que tiene algún inconveniente. Continúa, hermana Reina, por favor, en los párrafos de la hermana Reina 86 al 95. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la reina de Saba, párrafo 86. Ahora, este hombre parado delante de mí, yo no conozco al hombre. Él es mucho más joven que yo. Yo nunca lo he visto en mi vida, hasta donde yo sé, pero él está parado aquí por algún propósito. Ahora, pudiera ser que él es un hombre casado, teniendo problemas domésticos en su hogar. Quizás él está enfermo. Quizás él está parado por alguien más. Quizás sea una necesidad económica. Yo no sé por lo que él está aquí. No tengo una idea. Yo nunca lo he visto a él en mi vida, pero él está parado aquí. Ahora, ¿qué si está enfermo? Bueno, si él está enfermo, yo no lo pudiera sanar, pero de la única, si Jesús estuviera parado aquí, él no lo pudiera sanar. ¿Cuántos saben eso? Él ya lo ha hecho. ¿Ven? Pero la única cosa que Jesús pudiera hacer sería hacerle saber a él que él todavía es el Jesús quien hizo la promesa. ¿Es correcto eso? ¿Qué hizo la obra? Así que entonces, si el hombre lo creyera, él sería sanado. Si fuera un problema económico, él sabría que Dios está interesado en su caso por cuanto él se le apareció a él, no un hombre, pero Dios. Ahora, si el Espíritu Santo, este hombre levantó su mano que yo no lo conocía, y él, yo no lo conozco a él, y él no me conoce a mí. Si el Espíritu Santo hace algo por él ahora si yo me acercara y dijera, Señor, ¿está usted enfermo? Él diría, sí, Señor, lo estoy. Dios me envió con un don de sanidad. ¿Cree usted eso? Sí, Señor, sí creo. Pongo mis manos sobre él. Vaya y sea sano en el nombre de Jesús. Yo creo que él sanaría, seguro. Yo creo que Dios tiene dones y todo, obrando por donde quiera en toda la iglesia. Yo hago eso. Yo creo que los dones de sanidad están en la iglesia. No tiene que ser ni siquiera un predicador. Si solo es un miembro laico cualquiera que se sienta dirigido a ir a orar por alguien más, vaya a hacerlo. Ese es un don de sanidad obrando en usted. Pero miren, él tal vez dudaría algo de eso. Pero ¿qué si el Espíritu Santo viene y le dice a él algo que él ha sido, algo que él no debiera haber hecho, o algo que sí hizo, o algo que él debiera haber hecho y no lo hizo? Le dice algo que está mal en él, o le dice lo que ha sido. Si él sabe lo que ha sido, él seguramente sabe lo que será entonces.
¿Es correcto eso? Ahora, si él hace tal cosa, todos aquí tendrán que saber que viene de un poder. ¿Creerían ustedes que es la promesa que yo les he leído a ustedes esta noche y predicado de la Biblia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios? Muy bien. Ahora, tan reverentes como puedan estar, porque ustedes, ven, todos sean muy reverentes. No se muevan, porque yo capto su espíritu. ¿Ven ustedes? Y yo quiero saber, solo estén en sincera oración. Ahora, esto es infalible, como Dios es infalible. Yo no tengo manera de saber algo acerca de este hombre. Él vino aquí y ellos repartieron tarjetas de oración. Ellos vinieron aquí y mezclaron un montón de tarjetas de oración y empezaron a repartirlas. Eso muestra que el muchacho que repartió esas tarjetas no pudiera decir, si usted me da $5, yo lo pondré en la fila. Ellos no saben, porque ellos revuelven las tarjetas enfrente de ustedes. Solo le dan lo que ustedes quieran. Uno pudiera tomar el número 1, el otro tomar el 15, el otro tomar el 95. Y luego, cuando ellos vienen, nadie sabe aún de dónde vamos a llamar hasta que yo llego aquí. Entonces, de donde quiera que el Señor me guíe, yo solo llamo de allí. Algunas veces llamo a unos pocos de aquí y algunos de aquí atrás, algunos de acá. ¿Cuántos han visto eso hacerse alrededor y alrededor, alrededor, en todas partes? Así que aquí estoy parado y ustedes allá sin su tarjeta. Párrafo 89. Ahora, señor, yo solamente quiero hablar con usted un momento. Por supuesto, parado allí, con su corazón clamando. Jesús levantó su mano. Por supuesto, eso me hace saber que usted es un cristiano. O simplemente usted pudiera estar imitando a uno. ¿Ven ustedes? Solo actuando como si fuera uno. Si lo es, vigile lo que sucede. Ahora, se han metido disimuladamente a la fila muchas veces. Los han sacado cargando y todo lo demás. Así que si el Señor Dios me dice algo con respecto a usted, en esta audiencia que espera, algo por lo que usted está aquí, ¿cuál es el motivo de estar parado aquí en la plataforma? Usted pudiera ser el juez de esto, si está o no está correcto. ¿No es así? Usted sabría si está correcto. Y si está correcto, usted estará dispuesto a decir que está correcto. Si está mal, diga que está mal. Eso es todo. Usted viene a mí para que ore por usted, por una condición de su cuerpo. Y esa condición es un crecimiento. Eso está en su costado. ¿Lo cree usted? Bien. Él parece tener un buen contacto con Dios ahora mismo. Eso le permite a un crítico o alguien que quizás pudiera estar parado por aquí saber que no fue solamente adivinando. Ahora mismo, yo no sé lo que le dije a él. De la única manera que yo puedo saber es por esta grabadora colocada aquí. Luego me regresan la cinta. Al siguiente día me la tocan a mí. Es como un sueño. Ahora, ese no era yo. Yo no sé nada acerca del hombre, ¿ven? Así como este micrófono no sabe hablar. Tiene que haber alguien vivo hablando en él. Yo no conozco al hombre, así que tiene que ser Dios hablando. Párrafo 90. Ahora, solo tomaré mi tiempo. Si yo detengo a alguien aquí por un momento, solo es para que ustedes sepan, ¿ven? Eso debería ser suficiente para todos. Ahora, solo un momento, señor. Yo solo quiero entrar en contacto con su espíritu. Esa es la misma cosa que nuestro Señor hizo cuando él habló con la mujer en el pozo. Dijo, dame de beber, ¿ven? Él solo estaba tratando de, con el Padre lo había enviado allí. Él tenía necesidad de pasar por Samaria, pero cuando llegó allí, la mujer salió, así que él tenía que hablar con ella para contactar su espíritu. Esa es la misma cosa que yo estoy haciendo ahora mismo. Sí, yo lo veo. Es un crecimiento en su costado derecho. Usted tiene uno en su brazo también. Eso es correcto. Únicamente 3 personas en el mundo sabían al respecto. Ese era él y su hermana.
pero hay uno allá arriba que sabía al respecto. Ahora, hablemos con él por un momento. Usted ha estado orando también por alguien más, un niño, con problema en las anginas, sentado allí. ¿Va a ser sanado? ¿Cree usted? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Señor Morrison, Jack, vaya a casa y sea sano. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a los que creen. 91. Ahora, si yo no le dijera una palabra a usted y solo orara por usted, ¿cree usted que hay una unción aquí en la plataforma? ¿Creería usted eso? ¿Qué si yo le dijera que usted fue sanado antes que usted subiera aquí? ¿Lo creería usted? Bueno, ¿qué piensa usted acerca de su nieto? ¿Cree usted que él sanará también? Muy bien, siga adelante y créalo. Ponga ese pañuelo sobre él. ¿Cree usted? Tenga fe. Usted solo es una niña para mí, una joven. Yo no la conozco, pero aquí está el mismo cuadro como en San Juan, el capítulo 4. Una mujer y un hombre. Una joven encantadora está parada aquí. Se mira tan saludable a más no poder. Yo no sé nada acerca de ella. Nunca la he visto a ella en mi vida. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿No es así, joven? Ciertamente lo somos. Si Dios es la palabra de Dios, la cual es Cristo hecha carne, y si Él puede ser hecho real en nuestra carne, la cual Él santificó con su propia sangre, enviando su Espíritu Santo para habitar en un tabernáculo. Dios estaba en Cristo. Dios descendió y se hizo una tienda como hombre. Él cambió su forma y llegó a ser hombre. Dios lo hizo para que Él pudiera santificar una iglesia en la que Él pudiera vivir. Y por 2000 años obró sus milagros y probó que Él era el mismo Dios viviendo en su pueblo. Dios morando en un tabernáculo en el hombre. Si Dios me revela a mí por su espíritu cuál es su problema, ¿me creerá que soy su profeta o su siervo? ¿Cree usted eso? ¿Lo aceptaría usted que es de Dios? Entonces usted abrazará a ese bebé que usted desea, por el que usted está orando. Vaya, créalo. Yo le doy a usted ese niño en el nombre de Jesucristo. Vaya a casa, recíbalo. No dude. Usted ha deseado eso por algún tiempo. Muy bien, vaya creyendo. Si puedes creer, ¿creen ustedes? 92. Muy bien, señora. Yo no la conozco a usted, solo un momento. Usted está empezando en el edificio ahora. Se movió hacia allá y dejó la plataforma. Entró en el edificio. Alguien lo tocó a él, tan cierto como estoy parado aquí. Allí está una mujer más joven, parada allí. Yo no la puedo localizar a ella. Yo la veo. Tiene problema en el cuello, artritis en la columna. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Jesucristo la sanará. Acéptelo. Créalo. La damita sentada aquí con lentes, de cabello oscuro. Póngase de pie. Yo le doy a usted su sanidad en el nombre de Jesucristo. ¿Qué tocó ella? Pregúntenle a la señora. Yo no la conozco a usted. ¿La conozco, señora? Yo no la conozco. ¿La conozco? No. Si yo no la conozco, levante su mano. Mueva su mano. Si ese era su problema, lo que él le dijo, mueva su mano. Ahora, usted ha sido sanada. ¿Qué tocó ella? Ella está a 30 pies. A 30 pies. 53.34 metros de mí. Ella tocó al sumo sacerdote y obró exactamente así como él obró en el principio. Ahora, ese es el mismo Jesús, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Tengan fe, no duden. 93. Algunos del resto de ustedes, yo reto su fe a creer, no a mí, sino a creer la palabra de Dios, creer que les he dicho la verdad. Yo reto su fe a creer eso. Allí, detrás de ella. ¿Usted lo creyó? ¿No es así, señora? Sentada allí, detrás de ella. Sentada allí con alta presión.
Póngase de pie. Si eso es la verdad, levante su mano. Si yo no la conozco, levante su otra mano. Yo le doy su sanidad en el nombre de Jesucristo. Usted lo tocó a él. Él de seguro sabe acerca de usted. Vaya a casa y sea sanada. Tenga fe en Dios. No dude. ¿Cree usted con todo su corazón? Algo extraño acerca de ella. Yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará saludable? Usted no es de aquí. Usted es de un lugar llamado Huntington. Huntington. Su nombre es señora Day. Usted está orando por un hermano que está en Galveston, en un hospital, y él es un adicto. Vaya, crea, no dude. Jesucristo lo hace libre. En el nombre de Jesucristo, tenga fe en Dios. ¿Cree usted? 94. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted, solo pusiera mano sobre usted? ¿Creería usted, señora? Venga aquí, reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Váyase creyendo. ¿Qué si le digo que esa diabetes desaparecerá? ¿Lo creería? Vaya, crea, no dude. Cuando usted estaba sentada aquí hace un rato, ¿ven? Yo la vi sufriendo con un problema del corazón. Usted también tiene algo en su espalda. Ahora, vaya creyendo y usted será sanada si usted cree con todo su corazón. Venga, jovencita, usted, ¿cree usted que yo soy su profeta? Usted es una dama joven, pero usted tiene un problema de mujer, un flujo. Es un ovario con acceso. No dude, crea. Vaya y ya nunca sucederá. Usted puede ser sanada. Crea con todo su corazón. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Ven? Si ustedes tan solo creyeran ahora, simplemente es el Espíritu Santo obrando perfectamente. ¿Qué si yo solo pongo mano sobre usted? ¿Creería usted que sanaría? Venga, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Venga creyendo. Si yo no le dijera una sola palabra a usted, ¿creería que si pongo mano sobre usted, usted sanaría? Bueno, venga, y esa diabetes. Bueno, siga adelante. Estará bien de la diabetes. Usted sanará. Vaya, crea con todo su corazón. 95. ¿Todos ustedes creen con todo su corazón? Crean ahora. Ahora solo miren. Ahora, ¿qué dijo él? Usted sabe que aquí hay alguna clase de unción en alguna parte que lo conoce a usted. ¿Cree usted eso? Una damita sentada orando, moviendo su cabeza con problema del corazón. Pare, deje de temer. Crea con todo su corazón. Va a sanar de todas maneras. Dios la va a sanar. Esa dama sentada ya orando por su hijo que no es salvo. Crea con todo su corazón. Dios se encargará de eso por usted. Yo no la conozco a usted. ¿La conozco, señora? No la conozco a usted en lo absoluto. Pero eso es lo que usted estaba orando. ¿Cómo supe yo acerca de lo que usted estaba orando? El Dios que oye la oración puede responder la oración. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe. Ahora sean reverentes. Venga. Pongamos las manos sobre usted ahora, mientras la unción del Espíritu Santo está aquí, en el nombre del Señor Jesús, que ella sea sanada. Amén. Vaya creyendo. Usted sabe, realmente es su nerviosismo lo que lo causó, lo que puso a su estómago de esa manera. Ahora, usted solo levántese esta noche y diga, yo terminé con eso, yo creo a Dios. Y luego vaya, cómase su cena, usted estará bien. Vaya, crea en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos y finiquitamos este glorioso mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, día 19 de enero del año 1961. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 96 al 99.
Confirme, hermana Rosalia. Mil disculpas, creo que sigue con dificultades con su internet. Vamos a terminar con ese mensaje. Párrafo 96 dice, ¿alguien pudiera decir usted si uno es de edad, su corazón está débil de todas maneras, pero no es así? Usted tiene un corazón nervioso. Usted lo ha tenido por mucho tiempo. Vaya, crea con todo su corazón y sanará. Y usted vaya a casa, sea sanada con todo su corazón. ¿Aman al Señor? Algo ha sucedido, pero no lo puedo hallar. Solo es, todo se me está empañando ahora. ¿Ven? ¿Cuántos saben que las visiones lo ponen a uno de esa manera? Daniel vio uno, estuvo turbado en su mente por muchos días. ¿Cuántos saben eso? ¿Ven? Seguro. Una mujer tocó el borde del manto del maestro y él dijo, «Poder salió de mí». Muy bien, hermana, venga creyendo ahora. Usted nunca estará lisiada con eso. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Crea con todo su corazón. ¿Todos creen con todo su corazón? ¿Qué pudiera suceder ahora mismo? Cualquier cosa pudiera suceder. Seguramente que ustedes están conscientes que algo está aquí. El Dios que ustedes sirven está con usted ahora mismo. Yo veo a una señora sentada aquí con su cabeza levantada. Ella está orando. Esa luz está suspendida justamente sobre ella. Temo que ella no lo va a captar. Ella tiene un problema del intestino y un problema de la espalda. Oh Dios, espero que ella, señora Dickland, levántese y acepte su sanidad. Muy bien, Dios le bendiga a usted. Es la señora con un suéter rojo. Por acá, el extremo de la fila, allí está un hombre y una mujer sentados allí. La mujer ha tenido muchos problemas. Ella ha tenido como una docena de operaciones. Tiene un problema del hígado. Su esposo tiene un problema en las arterias. Señor y señora Mane, crean con todo su corazón y vayan a casa y sean sanados. Jesucristo los sana. Confirme, hermana Rosalia, puede continuar en los párrafos 97 al 99. Hermanos, ¿me escuchan? Ahora sí la escuchamos, hermana. Tres veces, hermanos. Estamos en el párrafo 97 hasta el 99. Bien, hermanita, Dios bendiga. Continuando con el mensaje de la reina de Saba, párrafo 97. Yo los reto a que miren en esta dirección y lo crean. Yo les pido que lo crean. Aleluya. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Oh, amigo pecador, ¿le gustaría recibir a este Jesús? Ustedes que levantaron sus manos, que ustedes eran pecadores, vengan aquí solo por un momento. Permítanme poner manos sobre ustedes. ¿Lo harían? Venga aquí ahora, amigo pecador. Venga aquí. Yo lo invito a usted, a Cristo. Venga, vamos a poner manos sobre usted. Si Dios conoce su corazón, Él quiere que usted sea perdonado de sus pecados. Venga ahora mismo aquí alrededor del altar. ¿Lo hará? Todo pecador en el edificio que quiera recibir a Jesús como su Salvador, venga aquí ahora mismo. Todos mientras el Espíritu Santo está ungiendo, vengan acá. Eso es correcto. Venga toda alma oprimida por el pecado. Hay misericordia con el Señor. ¿No vendrá? Venga aquí. Eso está muy bien. Eso está bien. Venga, todo pecador que no conoce a Dios, que quiere ser recordado ahora en oración y quiere que Dios salve su alma. Mientras él está aquí presente, el Espíritu Santo me detuvo en ese momento. Dijo, llama. Yo tengo hijos allí esperando. El mismo Dios que puede estar hablando infaliblemente, ¿no puede decir la misma cosa? Ahora es la hora, ahora es el momento. Venga aquí. Todo el que quiera encontrar a Cristo como Salvador, venga aquí alrededor del altar solo por un momento. ¿Lo hará? Venga toda alma oprimida por el pecado. Hay misericordia en el Señor y Él con seguridad les dará descanso. Por confiar en su palabra, solo confía en Él. 98. Él lo conoce a usted. Venga ahora, ¿vendrá? Venga, confía en Él. ¿Quiere ser usted como esa madre hembra de venado? ¿Quiere usted una verdadera experiencia con Dios? Venga al único, venga al Señor Jesús, quien puede darle esa experiencia.
miembro de iglesia, ¿ha estado usted frustrado? Venga ahora, venga miembro de iglesia, él lo salvará ahora. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luterano, católico, pentecostal, que no está seguro de su experiencia, ¿vendrá usted? Nosotros no le estamos pidiendo a usted que se una a alguna iglesia. Nosotros solo le estamos pidiendo que venga aquí y se pare para una palabra de oración. Usted quería ver algo real. ¿Qué es más real que Jesucristo resucitado de los muertos en una generación mala y adúltera, mostrándose él mismo que él ha resucitado de los muertos, como Jonás, que salió del vientre de la ballena? Él está vivo para siempre. ¿No vendrá usted ahora mientras lo cantamos otra vez? Solo confía en él, solo confía en él, solo confía en él ahora. Él lo salvará, él lo salvará, él lo salvará ahora. Solo confía en él. 99. Todo hombre o mujer que no ha recibido el Espíritu Santo, que se ponga de pie ahora. Esos que quieren el Espíritu Santo, oh, él los salvará, él los salvará, él los salvará ahora. Yo les quiero pedir a los hermanos ministros aquí en la plataforma que si ellos pueden y pueden acercarse aquí a estos creyentes penitentes, yo quiero que ustedes vayan a ellos. Nosotros queremos poner manos sobre ellos, orar por ellos. Llévenlos, invítenlos a su iglesia, en donde quiera que estén, que ellos sean miembros. Miren, amigos, ustedes que están parados aquí, hay solamente una cosa. Permítanme mostrarles qué sucedió. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Entonces Dios lo trajo a usted aquí. Él nunca lo trajo a usted aquí en vano. Usted se levantó de su asiento y vino. Eso es todo lo que usted puede hacer para hacer una confesión. El que me confiese delante de los hombres, a él lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Eso es lo que él prometió. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Les pido ahora, mientras inclinamos nuestros rostros para orar, ¿cuántos hay aquí ahora que todavía están enfermos y afligidos? Levanten sus manos. Ahora, ustedes pongan sus manos los unos sobre los otros. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado La Reina de Saba, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos de América, el día 19 de enero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Un segundito, ya anunciamos. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula El bautismo en agua, predicado también en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura. Hermana Erika, Dios la bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, el bautismo en agua. Párrafo 1. Sí, pues, ahora nuestro pensamiento en esta mañana es, no queremos tomar mucho de su tiempo, pero yo tengo y voy a ponerme a estudiar un poco y luego me voy a estar preparando muy pronto para, tengo que ir a una cena hoy con una gente. Y pensé que antes de que
de que demasiadas cosas se amontonen, hay una dama que predica la cual va a venir acá, la hermana del hermano Jack Moore, y ella quiere hablar conmigo respecto a las mujeres predicadoras. Y yo sé que ella va a estar aquí hoy, y pensé que primero vendría para acá. Párrafo 2. Y yo, la primera cosa que yo quiero es que ustedes sepan, ¿se están grabando esto, Leo? Es la primera cosa que yo quiero que sepan, ¿ven? Y esa es la hermana Dixon, y la hermana Sewell, y la hermana Simpson, ¿ven? Se me hizo la pregunta sobre el bautismo en agua. Y yo, ustedes quieren saber respecto a eso. Me gustaría que primeramente todos ustedes supieran. Y yo tengo, mi objetivo no es tratar de mostrar como si fuera una mente maestra o como si fuera más que otra persona. Mi objetivo es tratar de explicar a lo mejor de mi conocimiento por medio de las escrituras lo que está correcto y errado. Y siempre ha sido mi objetivo el nunca comprometerme en nada de lo que Dios ha escrito. Y nunca decir que está bien solo porque alguien más dice que está bien. Porque tiene que ser de esa manera. Ahora, puede ser que en el futuro ustedes escuchen esta cinta de la que estamos hablando. Pueda que sea bueno que les diga la razón del por qué. ¿Todos me pueden escuchar bien? Párrafo 3. Yo creo que nuestro Padre Celestial ha hecho a las personas de ciertas maneras para su propio beneficio. Así como nosotros hacemos las cosas de ciertas maneras, diferentes cada vez, porque tenemos un propósito por el cual hacerlo. Hace algún tiempo yo estaba sentado en el estado de Kentucky hablando con alguno de mis hermanos. Y cuando yo me voy a casa y puedo tomar un descanso de las reuniones, por lo general hay grandes multitudes amontonadas por todo alrededor. ¿Lo ven? Y luego me pongo tan nervioso todas las noches. ¿Ven? No descanso para nada. Ellos vienen día y noche. Me pongo muy nervioso. Luego tomo mi caña de pescar y me voy de pesca. Oh, sí, es temporada de caza, tomo mi rifle y me voy de cacería. Pues los rifles son una de mis cosas favoritas con las cuales jugar, disparando al blanco. El hermano Genia, aquí yo, él ha comenzado a recargar su rifle a mano ahora. Y estamos, a nosotros simplemente nos encanta hacerlo. Y luego yo tenía un pequeño, lo que ellos llaman un modelo 75, un rifle Winchester, calibre 22, eso es con lo que cazo ardillas. Pues yo cazo estas ardillas a 50 yardas y 50 yardas. Sigo ajustando este pequeño rifle hasta que puedo clavar una tachuela a 50 yardas. Y el otro día pasé nueve balas por el mismo agujero. ¿Es correcto eso, hermano Gene? A 50 yardas con un rifle calibre 22. Ahora pues, de repente ya nos sirvió. Párrafo 4. Generalmente yo, si la ardilla me está mirando, no le disparo. Si tiene la espalda volteada hacia mí, no le voy a disparar. Debe estar en tal posición que pueda verle los ojos. Y si yo llego a pegarle por debajo del ojo o encima del ojo, sé que hay algo mal con mi rifle. ¿Ven? Así que yo no intento mentirme a mí mismo y yo solo y no me llevo más ardillas de lo que la ley me permite matar, ¿ven? Porque es cierto, soy un conservacionista, pero yo solo encontré una y estaba demasiado lejos, así que la dejé en paz y si esta está demasiado cerca de mí, yo me retiro a 50 yardas y la observo salir y conseguir una nuez de nogal y regresar. Me está mirando, solo la dejo en paz. Luego, la próxima vez que consigo otra, quizás 10 minutos más tarde, después que haya cortado la otra, va a ir por una. Quizás me esté dando la espalda. Yo no lo voy a disparar así. Así que, y si se va, que se vaya. Voy a casarme a otra, ¿ven? Porque yo, y a mí me gustan. Ellas tienen la mejor carne del mundo. No hay nada que se compara a una ardilla gris, especialmente cuando está cortando la cáscara de nuez de allá o nogal o algo así. 5. Así que mi rifle dejó de funcionar. Ahora, un rifle es algo extraño
con lo cual divertirse. Divertiste. Es algo que me quita la tensión de los nervios y cosas. Ahora, a otras personas no les interesa eso. Yo creo que nuestro amable hermano Oral Robert, creo que él juega golf. Y también nuestros hermanos Bill Granja. Ellos juegan golf. Eso me pondría los nervios de punta. Estar allá afuera con esas mujeres medias vestidas y cosas. No podría soportar eso, ¿ven? Yo solo, pero ahora quizás aquellos hermanos, yo no digo que ellos salen allá con ese propósito, ¿ven? No, porque ellos son caballeros, ellos son hermanos cristianos, pero el solo salir allá alrededor de eso no podría soportarlo, ¿ven? Y jugar golf, yo, eso me parece a mí que eso es para la mujer o algo, ¿ven? Pegarle una pelota con un palo y correr para allá. Ahora, pueda que esos hermanos piensen la misma cosa sentado por ahí disparando con un rifle viejo, pues ustedes saben, somos hechos diferentes. Párrafo 6. Así que este rifle, la más pequeña vibración que haga lo hace que falle. Usted puede estar disparando y clavando una tachuela, y luego poner su dedo sobre el cañón. Eso simplemente le arruinaría su puntería, ¿ven? Es así de preciso que como tiene que ser. No puede poner su mano alrededor del protector del cañón. Hay que acostarlo y anivelarlo en su mano. Y luego usted dice, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que le estamos preguntando? Pero estoy tratando de hacerlos llegar a algo primero como un antecedente. 7. Ahora, un día dejó de funcionar y yo ya había hecho todo lo que sabía hacer para hacerlo. Que para hacerlo que funcionara de nuevo, le volví a rellenar todos los espacios existentes en la culata, lo apreté, lo aflojé y todo lo demás. Y usted no puede recargar manualmente un calibre 22, porque la cápsula está en la descarga y usted tiene que ponerle municiones de fábrica. Ahora, cuando cargamos los que tienen parques grandes, esos son los que podemos sacarle la cápsula y que se la vuelvan a medir. Pues nosotros podemos cargar eso y seguir cambiando las potencias y los gramos y el peso de las balas hasta que llegamos hasta donde pueda disparar lo que se quiere que dispare. O si no funciona, entonces nos vamos a rellenar los espacios entre la culata y la acción de mecanismo y así sucesivamente. Pero por eso no lo podíamos hacer en este rifle. Pero yo dije, pues quizás arruiné la acción de mecanismo. Lo envié de regreso a la compañía Winchester. Lo regresé a la compañía Winchester y ellos me escribieron una carta la cual yo guardo como un recuerdo de ellos. Ellos dijeron, Reverendo Branja, este modelo Winchester 70 no fue hecho para ser una arma para practicar tiro al blanco. ¿Ven? Decía. Eso va a desviarse una pulgada. En un grupo de 7 disparos, eso va a desviarse una pulgada 25 yardas. Y decía, usted nunca conseguirá algo mejor que eso, porque eso es perfecto para este tipo de arma. Unas pulgas a 25 yardas. Yo sabía que eso era errado, porque yo ya había pasado 9 balas, una tras otra por un solo agujero, a 50 yardas con este rifle, y este fue el que hizo la compañía Winchester. 8. Ahora, parecía que alguien pudiera decir, pues si los ingenieros patentaron ese rifle, ellos deberían de saber qué hay en él, y si ellos hicieron ese rifle, entonces, ¿por qué usted? Ahora, eso fue lo que mi esposa me dijo a mí. Ella dijo, Billy, ¿por qué estarías tú jugueteando con esa arma después de que el hombre que la diseñó y la hizo y que sabe aún cuánto gas hay en cada cartucho y cada anillo que hay en eso y todo lo demás? ¿Cómo podrías tú intentar discutir con su palabra? Le dije, pues cariño, no hace mucho tiempo tú me estabas haciendo una pregunta bíblica y tú tenías la respuesta en la parte de atrás de tu Biblia. Y tú me preguntaste, ¿le dio Dios a Abraham la tierra que él le prometió? Ella me preguntó a mí y yo dije, no, él nunca le dio esa tierra, él se la
prometió a él, pero él nunca poseyó ninguna parte de ella. Él nunca la obtuvo. Así que ella dijo, oh, te atrapé en esa. Ella dijo, aquí está la respuesta. Él sí se la dio. Le dije, busca en Hechos 7, ni un solo lugar sobre donde poner su pie. Eso es correcto, no se le fue dada a él. Ahora, ven, a veces lo que escribimos, las respuestas de los hombres pueden estar errados. Y el hombre que hace el arma puede estar equivocado, porque yo ya sabía que había clavado 9 tachuelas en un pedazo de papel por el mismo agujero a 50 yardas con ese rifle. Y ellos dijeron que si 7 balas cubiertas, usted tome una pulgada a 25 yardas, a mitad de la distancia, usted nunca lo podría mejorar. Para mí, ellos estaban errados, ya sea que ellos son los maestros del arma o no, porque yo sabía mejor que eso, ¿ven? Párrafo 9. Y yo me senté debajo del árbol una mañana y el hermano Woody y el hermano Charlie, quienes cazan conmigo, y ahí había ardillas por todas partes. Pues yo le había disparado una par de días antes de eso y le había fallado el ojo. Le pegué muy abajo en la mejilla, pero por supuesto eso mató a la ardilla tanto como si le hubiera pegado en el ojo. Pero para mí el rifle estaba fallando. Eso me pone nervioso porque si ese rifle no está funcionando perfectamente, no me hace ningún bien ir de cacería. ¿Ven? Porque yo no voy a cazar por la carne. Yo cazo por deporte. Así que yo dije, eso es, estaba sentado debajo de un árbol, un pequeño árbol inclinado. Podré ir a él esta mañana, allá en las montañas de Kentucky, y estaba sentado atrás, ahí abajo de ese árbol, escuchando a Charlie por allá disparando por todas partes. A ellos no les importaba a qué clase de ardillas ellos le disparaban, siempre y cuando ellos le disparan a las ardillas. Sí, sus armas estaban un poco desalineadas, siempre y cuando le pegaran a la ardilla. Sí, era en las caderas o justo en el centro o donde sea que le pegaran, eso estaba bien. Párrafo 10. Así que, y yo dije, pues ahora, eso no, yo simplemente no podía soportar eso y me senté allá abajo, pensé, mira la diversión que esos hombres están teniendo. Y a ellos les gusta cazar tanto como a mí. Y los dos son finos, bueno, para disparar. Ellos son buenos hombres, los dones son cristianos, llenos del Espíritu Santo y hombres finos, uno de los hombres de más alto calibre. Y esos hermanos se estaban divirtiendo mucho disparándole las ardillas allá arriba. Y ahí había ardillas saltando por los árboles justo a un lado de mí. Pues yo dije, pues, ¿por qué haría yo una cosa como esta? Sentado aquí y aquí estoy sentado llorando, lágrimas rodando por mi cara. Allá están ellos y yo aquí ni siquiera le puedo pegar a un blanco. Y me levanté y dije, Padre Celestial, ¿por qué me hiciste así? Un poco nervioso, una persona trastornada. Y tu gracia me ha dado literalmente millones de amigos. ¿Ven? Y yo dije, ¿por qué me hiciste una persona así? Entonces comencé a llorar fuertemente sentado debajo de un pequeño árbol inclinado, justo donde empezaba la montaña, y yo sabía que ellos pronto obtendrían su límite de ardillas y regresarían, y ahí estaba yo sentado, solo, yo simplemente no tenía el valor para dispararle a una de ellas, porque tenía miedo de lastimarlas, ustedes saben, y que se escaparan, ¿ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje, el bautismo en agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 11, dice, y yo solo y mi rifle. Yo por la temporada no es muy larga y yo había estado ahí, pues la mitad de la temporada ya se había pasado tratando de arreglar ese rifle. Yo había enviado el telescopio para que lo calibraran. Y ellos dijeron, ese telescopio está perfectamente bien. Correcto. Pues yo sabía que era el rifle, porque estaba disparando una por un lado y otra por otro. Un telescopio rara vez haría eso. Así que yo me senté ahí abajo y simplemente lloré.
Y después de sentarme ahí por un poco, como que estaba sosteniendo mi cabeza, lo escuché a él hablarme. Ahora, todos ustedes estaban presentes anoche en la reunión. Miraron cómo él puede ir por toda la audiencia aquí, donde sea que él desea, decirle a la gente todo con respecto a sus condiciones y quiénes eran ellos y de dónde venían, lo que habían hecho, lo que será a futuro. ¿Alguna vez lo ha visto fallar? Nunca falla. No puede, porque es él. Pues entonces él me estaba hablando a mí y él dijo, te hice de esa manera para un propósito. Yo dije, ¿por qué me hiciste de esa manera, Señor, para un propósito, para ser nervioso? Y la única cosa que tengo para relajarme cuando salgo de las reuniones es venir acá y casar. Y tú me dejarías. Ven, Dios obra todas las cosas para bien a los que le aman. Ven, él querría decirme algo. Es por eso que se tenía que descomponer el rifle para poder traerme esto. Él dijo, pues, yo dije, mi rifle. Dije, Señor, tú eres el único que lo puede arreglar. Dije, tú eres el único que me puede ayudar, porque la compañía Whittington dice que va a desviar a una pulgada y a 25 yardas. Y, Señor, yo sé. Yo he disparado a 50 yardas y he clavado 9 tachuelas una tras otra. Ven, yo sabía algo diferente respecto a eso. Él dijo, esa es la razón por la que te hice de esa manera. Dijo, ¿lo ves? Tú, yo te hice de esa manera para un propósito. Ahora, aquí está. Ven, si yo sabía que podía clavar una tachuela a 50 yardas, a mí no me interesa quien diga algo diferente. Yo sé que lo pueden hacer. Sí, se puede llegar a la condición correcta. Sí, el balance, la bala y todas las balísticas del arma pueden ser situadas y arregladas, porque ya lo hizo una vez. Sí, lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Párrafo 12. Pues es ahí donde él me lo hizo saber. Él me hizo de esa manera por causa de la comisión que él me dio para estos días en los cuales estoy viviendo, que yo no simplemente me puedo ir a una iglesia denominacional y unirme a ella. Cuando ellos dicen, pues la iglesia dice que esto está bien y lo aceptamos. Sí, sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, eso, clavó la bala ahí, la volverá a clavar. A mí no me interesa lo que ellos digan. Ven, debe de haber alguna manera en que él es la misma persona. Él es la misma cosa. Su poder es el mismo. Ahora, cuando usted llega a un lugar como ese, Mateo 28, 19, de lo cual ustedes me están preguntando al respecto en esta mañana, Hechos 2, 38, Jesús les dio la comisión a sus discípulos aquí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. Ahora, eso es en Marcos 16, de donde lo estoy citando. Y ahora, eso es cuando él los comisionó. Y ahí, él nunca mencionó cómo bautizarlos. Marcos nunca lo escribió. Pero Mateo dijo, Mateo 28, 19, él dijo, cuando se les apareció a ellos, y así. Y los comisionó a que fueran a bautizar. Él dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Y la traducción correcta dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y 10 días después, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora ahí hay una clara contradicción. Párrafo 13. Ahora, la mayoría de la gente dirá, pues mi iglesia enseña que se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El seminario del cual salí me enseñó eso, así que eso es como lo haré. Para mí eso no está bien. Yo estoy pegando por ahí, pegando por allá. Estoy haciendo un desvío de una pulgada en un grupo de 40. Eso no está haciendo que las escrituras sean correctas. Tiene que tener un margen de error de 0. Tiene que alinearse.
Pues entonces, ¿cómo se va a alinear cuando Mateo dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y Pedro dijo, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Ambas son escrituras, una era con escriba y el otro era un apóstol. Párrafo 14. Y luego toda persona en la Biblia fue bautizada de esa manera, fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que habían sido bautizados por Juan tuvieron que venir y ser rebautizados en el nombre de Jesucristo antes de recibir el Espíritu Santo. Pues yo dije, ven, usted no está alineado, hay algo que está mal. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios, no podemos dejarla que se esparza por doquier en una hoja de papel y que se esté alineada. ¿Me entienden? Tiene que pegarle a un blanco o no está pegando. Sí, está mal, está mal. Entonces, porque Pedro se dio la vuelta e hizo algo que Jesús le dijo que no hiciese. Y luego Dios lo respaldó y les dio el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pedro dijo, no, bauticen en el nombre de Jesús. Ahora usted. Usted no puede hacer que eso le dé al blanco. Ven. Ahora, hay algo errado en algún lugar, hermana. Ven. Ya sea que uno mintió o ¿cuál de ellos mintió? ¿Cuál de ellos fue? Ahora, para mí eso simplemente no funcionará. Así es como es el hablar en lengua, es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Algunos dicen sí y otros dicen no. ¿Qué es lo que dice la escritura respecto a eso? Tiene que estar alineado. Yo encuentro que hubo algunos que hablaron con lenguas y otros que no. Entonces, ¿qué es? Párrafo 15. Otra pregunta sobresaliente. ¿Las mujeres pueden ser predicadoras? ¿Sí o no? En un lugar dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Aún así, en otra dice, porque no permito que una mujer hable en la congregación. Ahora, eso no está alineado, eso no está alineado. Así que él no lo deja así solo porque el seminario, la fábrica, dijo que era así, que eso es tan bueno como usted lo podrá tener. No, señor, no, no, señor, tiene que alinearse o no va a servir para nada. Pues sí, eso se alineó para ellos, se alineará para mí. Sí, eso se alineó para. Sí, eso se alineó una vez y trajo resultados para reclamar la resurrección de Jesucristo con poder y señales y milagros y maravillas. Volverá a hacerlo. Ahora, en algún lugar nosotros tenemos demasiado espacio entre la bala y el cañón. ¿Ven lo que quiero decir? Esta es una manera ruda de expresarlo, comparándole con el disparar un arma. Pero yo no alcanzo. Quise poner eso como una base para que puedan entender lo que quiero decir. Ahí, espacio entre la bala y en el cañón, en alguna parte, no está ensamblado correctamente. La potencia es muy fuerte o demasiado débil, o un tornillo está apretado y el otro está suelto, o uno está demasiado suelto y el otro apretado. Y hay algo errado en algún lugar. Un hombre habla con el hermano. Sí, puede que sea el hombre detrás del gatillo. Eso es correcto. Pero ahora, entonces, ¿qué es? Ahora, sí hay una contradicción en la palabra de Dios, entonces, en algún punto, entonces no es la palabra de Dios que yo conozco. Sí, él se puede confundir a sí mismo y confundir su palabra y confundirse a sí mismo. Él no es infinito. Él es finito como lo soy yo. ¿Es eso correcto? Esa palabra o tiene que ser correcta y cada porción de ella estar correcta y estar alineado o no es la palabra de Dios. Párrafo 16. Ahora, muchas veces lo dice la gente dice, pues usted verá. Pedro estaba todo emocionado cuando él dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús, porque eso realmente Mateo dijo exactamente lo que Jesús dijo.
A nosotros no nos interesa lo que Pedro dijo. Pues entonces, si Pedro y Jesús no estaban en línea el uno con el otro, entonces el resto de los evangelios puede que no estén en línea los unos con los otros. Si una palabra de esa contradice a la otra, pues entonces no es la palabra de Dios, del Dios que yo conozco. Alguien dice, quizás Juan hizo algunos errores. Sí, Juan puede haberlos hecho. ¿Cuál estaba correcto? Después de todo, yo no sé si Jesús dijo eso o no. Ven, Mateo lo escribió. Marcos nunca dijo nada al respecto. Lucas nunca dijo nada al respecto. Y Juan nunca dijo nada al respecto, pero Mateo sí lo hizo. Pues entonces, pueda que todo el evangelio de Mateo estaba errado y el de Lucas, pues entonces, ¿cuál es el que estaba correcto y cuál está equivocado? ¿Ven a dónde se han metido? No, señor, todo tiene que estar correcto. Párrafo 17. Luego me pregunto, ¿por qué escribiría Dios una cosa como esa? ¿Dejar que se confundiera? Aún Jesús le dio gracias al Padre porque él había escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Ahora, eso se hizo así para sacarlos a los sabios del camino, pero el libro es una revelación. Amén. Ahora, es como cuando yo viajo a ultramar y mi esposa me escribe una carta y yo me siento. Ella dice, querido Billy, estoy aquí sentada esta noche. Los niños están en sus camas y pensé que te escribiría unas cuantas líneas para hacerte saber lo que hicimos hoy y cómo nos va. Nosotros confiamos que Dios te está bendiciendo y todo como es. Ahora, yo estoy leyendo de las líneas que ella está escribiendo. Pero yo estoy tan enamorado de mi esposa y ella está tan enamorada de mí que no importa lo que yo le escriba. Nosotros podemos leer entre líneas y saber lo que queremos decir. Párrafo 18. Pues de esa manera está escrita la Biblia entre líneas. Ustedes conocen muchos de mis sermones, como Dios restauró a Abraham y Sara a ser jóvenes de nuevo. Usted tiene que leer entre líneas para poder ver lo que la escritura dice. Usted tiene que saber, pero eso nunca se saldrá de la línea. ¿Ve? Entre líneas solo traerá las líneas más cercanas las unas a las otras y hará un gran cuadro. Ahora, tiene que haber un romance con Dios antes de que usted lo pueda captar, porque el Espíritu Santo escribió la Biblia y la Biblia dice que no es de interpretación privada, sino inspirada. Amén. Párrafo 19. Ahora a su pregunta. ¿Tiene usted una Biblia? Todos ustedes tienen una Biblia. Ahora, primero, no, eso está bien. Ustedes pueden anotarlo o yo voy a dar algunas ilustraciones. Sí, a ustedes no les molesta. Y entonces en esto ustedes verán el porqué. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes, hermanas. Yo quiero que ustedes estén tan libres como pueden estarlo. Ahora, quédense con este tema en la cinta, porque puede que nosotros nos podamos desviar un poco en la evidencia inicial y todo como es. Pero deje, nosotros daremos otra cinta sobre eso, ¿ven? En algún momento, pero en esta estamos hablando sobre el bautismo en agua. Ahora, parece como que Mateo y Pedro le estuvieron disparando al mismo blanco. Ellos se salieron muy lejos de la línea en algún lugar. Párrafo 20, por último. Ahora, yo voy a tomar mi Biblia y voy a leerla. Y ustedes, hermanas, si ustedes quieren leer, si quieren su Biblia o si quieren anotarlo o lo que sea, usted haga lo que quiera. Y luego yo voy a pedirles a ustedes. Entonces quiero que ustedes, después que ustedes hagan esto, que lo escriban. Y luego si hay algunas preguntas, quiero asegurarme que ustedes me los hagan ahora. Pregúntenme para que si en algún tiempo futuro en esta cinta, si alguien hiciera una pregunta, que usted pueda regresar y explicarlo. Ahora, para poder alinear a esta gente y poder apaciguar a estos dos, casi tengo que mezclar dos temas juntos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El bautismo en agua. Predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30.
Confirme, hermana Rosalia. Ya la escuchamos, ahora sí, pero se cierra. Sí, eso pasa. Ya, ahora sí. A ver, confirme. Se apaga, hermano. No puede continuar hasta que arregle, hermana. Entonces, continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el bautismo en agua, párrafo 21. Ahora en Mateo 28, 19. Ahora ese es el último libro de la Biblia, el último libro de Mateo, la última parte de Mateo. Ahora leamos los últimos versículos 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pues me pregunto si él entonces le quitó todo el poder a Dios, puesto que ambos el poder en el cielo y en la tierra están en él ahora. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está el poder de Dios? Ahora, ¿podría mentir Jesús? Él no podía mentir. Si él mintió, entonces, ¿en dónde estamos? Ahora recuerden, mantenga esto en mente, que la iglesia del Dios viviente, no la denominación, la iglesia del Dios viviente está fundada sobre revelación espiritual. Ahora ustedes pongan eso en San Mateo 17 o es San Mateo 16, donde él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, un seminario o alguien más, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora ven, los católicos dicen sobre Pedro. Sí, eso es así, él se descarrió. Muy bien, los protestantes dicen sobre Jesús, ahora no para ser diferente, sino para poner la cosa en orden. No fue ni sobre Jesús ni sobre Pedro, sino sobre la revelación espiritual, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 22. Entonces la palabra que está escrita en parábolas y todo lo demás lo solo puede ser revelada y la única verdad que jamás se sabrá es por la revelación espiritual. Y si su revelación no logra unirla, entonces su revelación está errada. ¿Ven? Debe entrelazarse, perdón. Es como si usted estuviera armando un rompecabezas y usted no tiene nada, no tiene nada a su lado para ver lo que era. Usted confundir todas las escenas. Usted diría, pues yo creo que esto va aquí, yo creo que esto va acá. Esa es la mente humana. La primera cosa que usted sabe, esa escena estaría errada. Tendría una vaca comiendo pasto en la copa de un árbol. ¿Ven? Así que eso no funcionaría. ¿Ven? Pero si usted tiene algo aquí en lo cual basarse, pues ahora usted diría, oh Dios, revélame algo. Si no está de acuerdo con esta palabra y une la palabra, entonces su revelación está errada. 23. En el Antiguo Testamento, si un profeta profetizaba, si un soñador soñaba un sueño, no importa qué tan real eso parecía, la primera, antes de que la iglesia lo pudiera aceptar, tenía que ser probado por el Urín y Tumín. Ustedes saben ese pectoral de Aarón, donde se reflejan las luces. Ahora, cuando terminó ese sacerdocio, el Urín y Tumín cesó con eso. Pero nosotros tenemos un nuevo Urín y Tumín. Es la palabra de Dios. Y si su revelación no encaja y usted dice, Dios, revélame que debo ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si eso no encaja con la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y lo une, entonces su revelación está equivocada. Usted dice, Dios, revélame que debo ser bautizado en el nombre de Jesús. Si eso no encaja con la palabra, entonces el Urín y Tumín no lo respaldará.
No importa qué tan real eso pueda parecer, esta es la palabra auténtica, este es el Urim y Tumim de Dios. Ahora, y Jesús, de nuevo cito, repito, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 24. Ahora, quiero preguntarles algo ahora mismo. Ahora, eso es Mateo 28, 19. La escritura que ustedes están pidiendo que explique lo que estamos viendo en esta mañana. Ahora, hay que leer eso detenidamente. No solo lea por encima de ella. Léela detenidamente. Ahora, obsérvela muy de cerca. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. No, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la manera en que la gente bautizan de esa manera. Eso ni siquiera es escritural, ¿ven? No es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso está errado, eso no es escritural y no es en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es en el nombre, N-O-M-B-R-E, singular, nombre, miren, en el nombre, bien, 25. Ahora, si hay un lugar en donde ustedes no entienden, estoy esperando que la hermana Sewell le encuentre. ¿La tiene usted ahí? Mateo 28, 19, versículo 19. Ahora, hermana Sewell, creo que usted fue la que cuestionó más fuertemente. Ahora, eso dice, en el nombre del Padre, el Hijo, dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre, poniéndoles el nombre antes de cada uno, sino solo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos damos cuenta que debía de haber un nombre ahí, porque decía un nombre. Pues yo les quiero preguntar, entonces, ¿en cuál de esos nombres deberíamos de bautizar? Ahora, ¿es Padre un nombre? No. Entonces nosotros no podemos bautizar en el nombre del Padre, porque Padre no es un nombre. ¿O lo es? Pues en el nombre del Hijo, diríamos entonces, ¿es Hijo un nombre? Yo soy un hijo, usted es un hijo, él es un hijo, ¿ven? Hijo, no es un nombre. ¿O lo es? Pues Espíritu Santo, entonces en el nombre del Espíritu Santo, un hombre habla mientras el hermano Branja está hablando. Sí, aquí pues digamos que en el nombre del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo es un nombre? No, eso es lo que es. Todos nosotros somos humanos, eso es lo que es el Espíritu Santo, pero Espíritu Santo no es un nombre, es lo que es, todos nosotros somos humanos, pero ese no es nuestro nombre, ¿ven? Entonces ahí hay tres títulos, ¿o no lo son? 26. Pues entonces, ¿qué clase de cosas tenemos aquí? Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues sí, Padre no es un nombre, y Hijo no es un nombre, y Espíritu no es un nombre. Esos no son nombres, así que ustedes no pueden utilizarlo como un nombre, porque para empezar no son nombres. Ahora, ¿ustedes entienden eso? Esos no son nombres. Eso es como cuando me llaman reverendo. Algunas personas me llaman un profeta, algunos me llaman un predicador. Pues ahora sí. Yo soy un padre, soy un hijo, soy humano, pero mi nombre es William Branja, pero reverendo, profeta o reverendo, anciano y ministro, esos son títulos que me pertenecen, pues esos también les pertenecen a muchas otras personas, como alma, cuerpo y espíritu. Esos me pertenecen a mí también, pero le pertenece a él, a ella y a todos, ¿ven? Todo es lo mismo, ¿ven? Esos son títulos, pero eso no es mi nombre.
Ese no es su nombre, alma, cuerpo y espíritu, no es su nombre. Eso es lo que usted es, pero no es su nombre. Pues usted es una dama, usted es una madre, usted es una esposa, una hija. Si todas esas cosas, eso es precisamente lo que usted es. Y usted dice, yo siempre lo he llamado doctora. Usted era una enfermera. Digamos que usted es una doctora, pues usted es una madre también, pero ese no es su nombre. Y si yo solo escribiera doctor, hay muchos doctores. Si yo escribiera enfermera, hay muchas enfermeras, ¿ven? Pero eso aún no es su nombre. Así que cuando alguien dice que fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, ellos solo pensarán, ni siquiera es algo mental. No es, ni siquiera es, ni siquiera está correcto mentalmente, el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, 27. Es como lo que el católico dice, Hijo Eterno, Cristo el Hijo Eterno. ¿Cómo pueden tener sentido esas palabras? ¿Cómo puede él ser eterno y ser un hijo? Hijo es alguien que nació de lo eterno, no tuvo principio ni fin. Sí, ellos dicen que hay un infierno eterno. La Biblia dice que el infierno fue creado. Entonces, ¿cómo puede ser eterno? No hay un infierno eterno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no un infierno eterno. Todo lo que comienza termina. El infierno puede estar quemando por cientos de millones de años, pero tiene que tener un fin, porque todo lo que comienza termina. Esa es la razón por la cual no podemos morir. Porque somos parte de Dios, simiente de Él, hijos e hijas. Nosotros tenemos vida eterna, la vida de Dios. Eso nunca comenzó, nunca terminará. ¿Ven? 28. Ahora, esto es bastante fuerte. Si usted no lo entiende, me temo que lo voy a poner fuera de la línea en algún lugar. Estoy hablándoles a clérigos. Ahora, si ustedes no entienden, ustedes díganme, porque usualmente usted le habla a los clérigos de esta manera, ¿lo ven? Pero ustedes mujeres, ustedes me preguntaron, y ustedes son mis amigas. Muy bien, ahora, estoy tratando, ustedes, todos ustedes están educados y todos son inteligentes, y yo no quiero que ustedes tomen esto solo porque el hermano Branham así lo dijo. Ahora, yo soy un ser humano, no. Usted tome la palabra y si usted puede encontrar a alguien que pueda derribar esa palabra, ustedes tráiganmelo a mí. Si ustedes pueden encontrar a alguien que diga que hay una contradicción en la palabra de Dios, tráiganmelo a mí. Eso no será así. Eso no va. No hay necesidad de que lo intente porque no la hay. ¿Ven? 29. Ahora, ¿cómo pudiera alguien ser bautizado? En este momento les quiero preguntar algo. A ustedes, dama, y a ustedes, hombre, ¿cómo podría alguien ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo podría usted ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Ven el final de eso? No hay tal cosa como en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son títulos, ¿ven? ¿Por qué usted simplemente no dice Lirio de los Valles, Rosa de Sharon, Lucero de Mañana, Alfa y Omega? Sería lo mismo. Usted podría igualmente ser bautizado al decir, te bautizo en el nombre del Alfa y Omega, el principio y el fin. Sería igual de bueno, son títulos. Te bautizo en el nombre del Lirio de los Valles, el Lucero de la Mañana y la Rosa de Sarón. Sería lo mismo, son títulos, pero nosotros sabemos a quién le pertenecen, pero puede haber muchos luceros de la mañana y lirios de los valles y rosas de Sharon, ¿ven? Así que Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí o alma humana, cuerpo y espíritu o cualquier otra cosa que usted lo quiera hacer. Ahora aquí hay algo errado por aquí en algún lugar. ¿No está aquí? Ahora ustedes ven que hay algo errado aquí. Digamos que entonces, nosotros no podemos entenderlo ahora. Por tanto, id a todas las naciones. Ahora, ustedes son un pequeño público agradable y quiero profundizar en esto para que ustedes lo puedan entender bien. ¿Ven? Porque yo no sé, puede que muchos de mis hermanos escuchen esta cinta. Párrafo 30. Yo nunca he descristianizado
a ningún hombre o persona por sus ideas de las Escrituras. Yo lo baso sobre que si ellos son salvos, ellos están confiando en Jesucristo, ya sea que ellos sean católicos, protestantes, judíos o lo que sea que ellos son. Ustedes son salvos porque son nacidos de Cristo. Pero ustedes me han hecho una pregunta. Hermano Branham, ¿por qué bautiza usted en el nombre de Jesucristo? Muy bien. ¿Y por qué usted omite Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esa es una pregunta. Y como su hermano y como un siervo de Cristo, estoy obligado a responderle muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Bautismo en Agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. A ver, confirme, hermana Rosalia, si puede continuar con la lectura del párrafo 31 al 40. Escucho, hermano. Afirmativo, prosiga. Sí, hermanitos, discúlpenme ya. Continuando con el mensaje, El Bautismo en Agua, párrafo 31. Ahora, por lo tanto, cuando usted se da cuenta aquí para hacer esta contradicción, ahora solo 10 días después de esto, después de que Jesús dijo esto, Pedro tenía las llaves del reino, Mateo 15, nos damos cuenta que, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, así sucesivamente. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 32. Ahora, ese mismo hombre que tenía las llaves se da la vuelta 10 días después de que Jesús dijo esto, y dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. ¿Alguna vez se detuvo usted a pensar que Jesús le daría las llaves del reino a un hombre que estaba tan enredado que se daría la vuelta y haría lo opuesto a lo que él dijo que se hiciera? El Dios del cielo manifestado en carne. ¿Y le entregaría las llaves a un hombre que haría un error como ese? ¿Que en el primer tiro al blanco haría una cosa así? No. Muy bien. Ahora noten, él no podía hacer eso, párrafo 33. Pero entonces, ¿por qué le dio las llaves a Pedro? Él acabó de citarlo claramente. Pedro, tú nunca aprendiste esto de alguna iglesia o algún seminario, pero fue una revelación que vino del cielo. Y sobre esta misma revelación del cielo, para alinear la palabra de Dios, edificaré mi iglesia. Él conocía a Pedro. Él no sabía matemáticas. Pedro quizás no sabía álgebra, ni tampoco sabía geometría. O yo creo que dice que él era un ignorante y un hombre sin letras, de acuerdo a Hechos. El capítulo 4, o Hechos capítulo 3, creo, dice, y sin letras, y del vulgo, él y Juan, cuando sanaron al hombre en la puerta llamada La Hermosa, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que ven, él no le edificó sobre su teología de seminario, sino que él le podía revelar esto a él, no sobre su experiencia de seminario, porque él no tenía. Él aún hoy no la tiene, pero él la revela, ¿ven? Al que tiene la revelación de ella, por lo tanto, él podía confiar en Pedro. Pueda que él no se la podía haber confiado a Mateo o a Juan o al resto de ellos, pero Pedro tenía la revelación. Párrafo 34. Así que entonces Pedro se da la vuelta y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿ven? Para la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. El hombre que tenía las llaves que abrieron el reino por primera vez, lo volteó e hizo lo contrario a lo que Jesús dijo que no se hiciera. Ahora, ya sea que o él estaba errado, él cometió un error, él no siguió lo que nuestro Señor, o él tenía una revelación de la verdad que el resto de ellos, la cual estaba más allá de lo que el resto de ellos tenían. 25. Ahora,
Solo hay que detenernos antes de que regresemos. Solo un minuto. Si eso hubiese estado mal, entonces ¿por qué Dios la reconoció y les encomendó a todos los demás a través de la Biblia a ser bautizados en el nombre de Jesucristo? Y cada persona en la Biblia fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y si cada persona, hasta la organización de la Iglesia Católica, fue bautizada en el nombre de Jesucristo, en el Concilio de Nicea ellos formaron este bautismo de Padre, Hijo, Espíritu Santo, haciendo una trinidad de un solo Dios verdadero para traer su trinidad. 36. Y así como Dios en el principio sabía que el hombre caería, por lo tanto, él lo pudo poner en libre albedrío, sabiendo que él podría desplegar sus atributos de ser un padre, de ser un hijo, de ser un sanador, de ser un salvador. ¿Cómo podría él salvar, al menos que algo se hubiese perdido? Y en Dios estaban los atributos, aún antes de que hubiese un ángel o una molécula u otra cosa. Dios estaba con él mismo, solo, pero él no era Dios, porque Dios es un objeto de adoración. No nada que lo adorase, nada que le adorara a él, pero sus atributos, desplegaron algo e hizo un ángel. Entonces él fue Dios. Entonces él hizo un hombre, le dio libre albedrío, él cayó. Luego, cuando él cayó, él llegó a ser un salvador. En la caída, él tomó enfermedades. Entonces él llegó a ser un sanador, ¿ven? Eso está desplegando los atributos de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, él también sabía que tendría que haber un pueblo perdido y un pueblo salvo. Tenía que haber un bautismo falso y un... Así que él lo pone aquí de nuevo, un árbol del conocimiento. Aquí hay uno, Hechos 2:38. Uno, Mateo 28:19. Así que, como le fue revelado a Abel, Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Él no tenía una Biblia en la cual basarse, así que debió haber sido revelado a Abel. Los dos eran varones. Si Dios solo requiere adoración, entonces Dios es injusto en condenar a Caín. Caín hizo un altar, construyó una iglesia, adoró e hizo un sacrificio. Toda cosa religiosa que Abel hizo, también la hizo Caín. ¿Es eso correcto? Pero Abel, por revelación, ofreció a Dios. Es revelación, usted camina por fe. Un más excelente sacrificio. ¿Cómo lo supo Abel? Que no eran los frutos del campo que ofreció Caín. Fue la sangre lo que lo sacó del jardín. La vida no estaba en la fruta. La sangre trajo la vida. Le fue revelado a él una revelación. Aquí está el mismo fundamento sobre el que él nos pone, el cual es el mismo que él puso allá atrás, una revelación. Ahora, eso no puede ser una contradicción. 27. Ahora, todos ustedes no siempre fueron cristianos. Ustedes nacieron en pecado. Me imagino que como una niña pequeña, yo no sé si usted lo hizo o no, pero voy a tomarnos a todos nosotros en este cuarto para hacer una ilustración para que ustedes puedan entender. Cuando ustedes eran niñas pequeñas, digamos que ustedes leían revistas de historias de amor. Casi todas las niñas pequeñas lo hacen. Cualquier clase de revista, no tendría que ser una historia de amor, cualquier historia, ¿ven? Bueno, no podría haber sido una de estas historias modernas de los estantes de libros, pero cualquier historia, aún Romeo y Julieta, ¿ven? Pues ustedes leen una historia de amor y ahora se los estoy mostrando de esta manera para que ustedes lo puedan captar en una parábola. 38. Si ustedes recogieran un libro de historietas y ustedes lo leen y eso dice Juan y María vivieron felices para siempre, pues ustedes se comenzarían a preguntar quiénes eran Juan y María. ¿Quiénes son Juan y María? Pues ustedes solo leyeron las últimas palabras del libro que decía y Juan y María vivieron felices para siempre. Ustedes se comenzarían a preguntar quién es Juan, quién es María.
¿Es eso correcto? Ahora, solo hay una manera de darnos cuenta quiénes eran Juan y María. Regresen al principio del libro, comiencen a leer. ¿Es eso correcto? Pues ahora, este es el último capítulo de Mateo. Sí, el último libro de Mateo. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre. ¿Quiénes son? Ahora, en esta mañana hay que tomarlo sobre las mismas bases sobre las cuales tomaríamos a Juan y María. Regresemos al principio de Mateo y démonos cuenta. Entonces regrese al primer capítulo de Mateo, muy bien, para ver quiénes son Juan y María, que vivieron felices para siempre. ¿Cuánto tiempo más? Muy bien, muy bien, 39. Ahora yo quiero preguntarles algo a ustedes, hermanas, mientras me miran. A ustedes, hermanos, ¿quién era el Padre de Jesucristo? Era Dios. ¿Es eso correcto? ¿Fue Dios su Padre? Muy bien, Señor. Dios es su Padre. Todos nosotros estamos de acuerdo en eso. Yo creo con todo mi corazón que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a mirar en la Biblia para ver si ella dice que Dios es su Padre. Ahora, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy poniendo estas tres cajas de cintas aquí. Este es el Padre y este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Ahora, ¿ustedes pueden verlas bien? 40. Ahora, yo solo les voy a interrogar a ustedes para ver si están poniendo atención a lo que estoy diciendo. ¿Quién está aquí? La audiencia dice, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿quién es este de acá? La audiencia dice, el Hijo. Ahora, ¿quién es este? Muy bien. Yo solo quería mirar si ustedes lo habían captado claramente. Ahora, este era el Hijo de Dios. ¿Es eso correcto? Muy bien. Ahora, ¿este aquí qué es? Ese es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es eso correcto? Ese fue su Padre. Yo creo que él fue nacido de virgen, el Hijo no adulterado del Dios viviente. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. El bautismo en agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 41. Dice, Dios, nuestro Padre, el cual es el gran Espíritu que nunca Él era, incluso nunca tuvo forma. Ustedes ven, Él era Dios. Él fue aún. Él fue antes que una estrella, molécula o átomo o cualquier otra cosa. Él es Dios que cubre todo el tiempo, espacio. Él es eterno. Yo creo que Jesús es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y esa es esta persona de aquí que tenemos escrita en esta caja. Padre, ¿es eso correcto? Y este es el Espíritu Santo y este es el Hijo. Ahora, leamos Mateo 1. Ahora, nosotros empezamos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Continúa hacia abajo dando la genealogía. Ahora, para ahora, nuestro tiempo. Nosotros vamos a bajar hasta donde termina la genealogía. Y de manera, desde el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Párrafo 42. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿está usted leyendo junto conmigo, hermana Shem? Antes que se juntasen, se halló que había concebido de Dios el Padre. ¿Estoy leyendo bien? ¿O yo hice un error?
¿Sea yo que había concebido de quién? Alguien dice, del Espíritu Santo. Pues vaya, yo diría. Ahora, ¿quién es su padre? Ustedes dijeron que este era su padre. Y la Biblia dice que este era su padre. Sea yo que ella había concebido un niño, no de Dios el Padre. Dios el Padre no tuvo nada que ver con ello. Era un hijo del Espíritu Santo. ¿Eso es correcto? Vamos adelante a ver si eso así aún se lee correctamente. Quizás nosotros hicimos algún error. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Dios el Padre es. Alguien dice, no, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Ahora, entonces, ¿cuál de estos es su padre? Ahora, sí, el Espíritu Santo es su padre y Jesús dijo que Dios era su padre. Ahora, ¿es él un hijo bastardo? ¿Es él un hijo bastardo? ¿Podría él serlo? ¿Podrían ambos de estos dioses hacer un hijo? Sí, así lo es. Él era un hijo bastardo, ilegítimo, es una mejor palabra, pero esta misma palabra significa bastardo. Pues entonces, si él es un hijo nacido bastardo, ¿en dónde estamos en cuanto a la salvación? Si Dios del Padre fue su padre, y la Biblia dice que el Espíritu Santo es su padre, entonces algo está mal otra vez. ¿Es eso correcto? Hay algo errado en algún lugar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? 43. ¿Estamos adorando a un hijo nacido ilegítimamente por dos dioses diferentes? Este Dios dijo que era su padre y luego la Biblia dice aquí, o la palabra de Dios dice, que el Espíritu Santo fue su padre. Y Jesús dijo que Dios era su padre. Y en otros lugares de la Biblia dice que Dios era su padre y le llamó al Hijo de Dios y Dios del Padre. Y ahora Dios del Espíritu Santo. Párrafo 44. ¡Oh, pobres hijos, gente trinitaria! Pues la palabra Trinidad ni siquiera aparece en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay tal cosa. No hay tres dioses, son tres oficios de un Dios. Dios del Padre en la columna de fuego, Dios del Hijo manifestado en carne para quitar el pecado y Dios del Espíritu Santo aquí en nosotros ahora mismo. Seguro. Seguro estaré con vosotros, aún en vosotros. Ven, no son tres dioses, es un solo Dios. Ahora observen, ustedes van a tener que admitir que el Espíritu Santo es su Padre. ¿Es eso correcto? ¿Es del Espíritu Santo su Padre? Dice así la Biblia. Déjeme leerlo otra vez. Eso es correcto. Pues entonces, si la Biblia dice que el Espíritu Santo es su Padre, el Espíritu Santo y Dios son la misma persona, o él tuvo dos padres. Eso es correcto. Alguien dice, usted se va a deshacer de la Trinidad. Eso ya voló lejos ahora. Eso nunca fue así en el principio. Eso nunca fue así. ¿Ven cómo es que tiene que venir por revelación? ¿Ven? Párrafo 45. Ahora, ya sea que Dios era su padre o él no era su padre, y el Espíritu Santo era su padre o no era su padre, o la Biblia está diciendo una mentira. Así que para hacer la revelación correcta, pues ustedes ven que Pedro tenía la misma revelación que yo tengo. Ahora vean, ahora, Dios el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu o él tuvo dos padres. Él no pudo haber sido concebido de Dios el Padre un Espíritu y Dios el Espíritu Santo otro Espíritu. Entonces él tuvo dos concepciones. Ven, así que él no podría haber sido de ese modo. Ya sea que no, uno está correcto, el otro está. Sí, hay tres dioses y estos dos dioses. Sí, hay dos dioses, uno Dios del Padre, otro Dios del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de ellos realmente fue su padre? Pregunta. Alguien dice el Espíritu Santo y Dios son el mismo. Ahora ustedes lo tienen. Ahí están. Muy bien. Ahora ese es uno. Muy bien. Ahora, párrafo 46. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Mateo 28:19 es.
Ahora déjeme leer esto de nuevo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy bien, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quizá dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien, nosotros tomamos estos dos, entonces ellos tienen que ser el mismo. Párrafo 47. Muy bien, dos, y dar a luz un hijo y llamará a su nombre. ¿Cómo? Esa es esta persona, Jesús. Muy bien. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Es eso correcto? Que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? La audiencia dice Dios. Dios es un objeto de adoración. ¿Cómo dijeron que debería ser llamado? La audiencia dice Jesús. Eso es correcto. ¿Cuál es su nombre? Emmanuel. Es la interpretación de Dios con nosotros. ¿Lo ven? Eso solo significa Dios con nosotros. ¿Ven? Eso no quiere decir. Eso sería cualquier clase de Dios con nosotros. ¿Lo ven? Pero esta interpretación, ¿pero cuál es el nombre de Dios con nosotros? Su nombre será llamado Jesús. Párrafo 48. Luego, cuando Mateo dijo que los bautizasen en él, ¿no? ¿Cuál? Ahora, ¿quiénes son María y Juan que vinieron felices para siempre? ¿Vivieron felices para siempre? Ven. ¿Ven quién es? Cuando Pedro se dio la vuelta y dijo: Bautícese cada uno de vosotros en el nombre, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pues él hizo exactamente lo que Mateo. Sí, él dijo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso ni siquiera estaría mentalmente correcto. Ahora, hermano Branham, ¿por qué bautiza usted en el nombre de Jesucristo? Ahora, vayamos de regreso otra vez aquí y solo observemos. Ahora, ¿quién tenía las llaves del reino? Alguien dice Pedro. Ahora, ¿quién fue el que habló en el día de Pentecostés y dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Alguien dice Pedro. Muy bien, entonces las llaves ataban y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Es eso correcto? Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. ¿Es eso correcto? Párrafo 49. Ahora, ¿cuántas tribus hay en la tierra? Tres, la gente de Sam, Cam y Jafet. Ahora, esos son los judíos, gentiles y samaritanos. ¿Ven? Muy bien. Todos ellos nacieron de esos tres hijos. Sí, Dios me perdone por decir. Sí, la Biblia está bien. Por supuesto, eso fue. Toda la tierra fue destruida con excepción de esos tres muchachos. Eso es exactamente de donde salió nuestra genealogía. Ahora, tres magos vinieron a ver a Jesús. La astronomía nos dice que ellos siguieron tres estrellas diferentes. ¿Lo ven? Y las tres son una. Siempre ven. Ahora, los tres atributos de Dios hacen un solo Dios. No es Dios del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses. Jesús Felipe hizo esta pregunta. Dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14. Él dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Él dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Párrafo 50 por último. Ahora, yo les estaba explicando esto a unas mujeres un día y una mujer dijo: Espere solo un minuto, hermano Branca. Dijo: Ellos son uno. Eso es correcto. Dijo: Así como usted y su esposa son uno. Le dije: Pero ellos son otro tipo de uno. Y ella dijo, yo dije, oh, ella dijo: Ellos son lo mismo, así como usted y su esposo son uno. Yo dije, oh, no, ve. Le dije, ¿usted me puede ver? Ella dijo, sí. Le dije, ¿puede ver a mi esposa? Ella dijo, no, yo ni siquiera la conozco. Yo dije, pues Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ellos son un diferente tipo de uno, ven. Yo dije, usted me mira a mí, pero no puede ver a mi esposa. Pero cuando usted mira a Jesús, usted mira a Dios. Él manifestó a Dios. Él fue el Hijo nacido de una virgen. Y Dios del Padre, el cual es Espíritu, habitó en él.
Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Bautismo en Agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Erika, por favor, hermana Rosalia, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha? Ya, sí le escuchamos, hermano. Sí, prosiga. Continuando con el mensaje, el bautismo en agua, párrafo 51. Ahora, mucha de la gente trinitaria trata de decir, yo estaba debatiendo no hace mucho, me di cuenta que eso no hace ningún bien, porque ningún hombre puede venir a Dios, al menos que Dios lo haya conocido y llamado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dijo Jesús, ¿eh? Y este hombre trató de decir, él era un trinitario, extremista, y él se puso de pie delante de la clase y dijo, mis preciosos amigos, dijo, el hermano Branham es uno de los hombres más finos, ¿ven? Desde ahí ustedes pueden ver que yo sabía que algo estaba mal. Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo podrán ustedes decir cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿ven? Y así que solo intentando encontrar favor con la gente, él dijo, este era un hombre de la iglesia de Cristo y una así llamada iglesia de Cristo, pero por supuesto que ellos están en contra de casi todas las enseñanzas verdaderas de la Biblia. Y usted no les puede decir, no es mi intención decir algo en contra de la gente allí en eso, pero esos ministros son... Si ustedes pueden perdonar la expresión como la lechuza irlandesa, puro ruido y plumaje y nada de lechuza. Así que ese fue más o menos la manera en que eso sucedió, ¿lo ven? Solo ellos no tenían nada sobre lo cual pararse, así que los fariseos modernos, 52. Ahora, él dijo, pero en esta discusión el hermano Branham ha sido como un, dijo, ha eludido todo como una lombriz en un limón, pero dijo, me gustaría que se saliera de esta. Y por supuesto, todos los que debaten sostienen la nota clave hasta la parte final. Entonces él dijo, en el bautismo en Mateo 3, el despliegue de las tres personas, absolutamente tres personas distintas, el Hijo parado en la ribera, el Espíritu Santo como una paloma entre ellos, y Dios, el Padre, hablando desde el cielo. Yo dije, Señor, ¿es esa su nota clave? Él dijo, yo quiero escuchar que usted se salga de eso. Yo dije, Señor, usted solo vuelva de regreso y lea la escritura de la manera en que está escrita. Yo dije, eso es lo único que usted le leyó la escritura mal a la gente. Yo dije, eso está mal diluido. Perdón, eso está más diluido que el caldo que se hizo de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, pues, usted lo está haciendo erradamente, hermano. Usted se lo está leyendo mal a la gente. Y le dije, ahora miren aquí a lo que el hermano dice, 53. Ahora, yo lo tomaré de esta manera, así como estos que tengo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esto aquí va a ser el Espíritu Santo, y en eso está escrito Hijo, en esto está escrito Padre. Ahora, observen cómo ellos leen eso. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo dije, ven, tres bellas ilustraciones. El Hijo en la tierra, el Espíritu Santo como una paloma en medio de ellos y el Padre hablando desde el cielo. Vean cómo el diablo se puede para ahí engañar. Vean cómo el diablo se puede parar ahí y engañar a una persona.
Si usted no tiene la revelación de Dios, ¿no es Dios misericordioso con nosotros? Deberíamos de estar agradecidos. Él hizo que eso dijera algo que no decía, así como en Mateo 28, 19. Haciéndolo decir algo que no dice, él nunca dijo bautícenlos. Él dijo bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Él dijo bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. 54. Ahora, tomemos esta ilustración. Ahora veamos. Ustedes están anotando las escrituras, ahí Mateo 3, los últimos 3 o 4 versículos. Ahora, una de las damas habla. Eso es correcto. Ella las va a anotar. Usted solo las puede estudiar. Yo les daré las escrituras para que ustedes solo las estudien. Ahora, miren, noten. Ahora, ellos dicen que ese era el Hijo, parado en la ribera. Este es Dios, el Espíritu Santo, como una paloma, en medio de ellos. Y Dios el Padre estaba hablando desde el cielo. Ahora, eso pareciera como si eso lo hicieran 3 voces diferentes y 3 lugares diferentes. Ahora noten. Ahora, cuando Jesús fue bautizado, 55. Ahora nosotros nos damos cuenta que cielo significa lo que está arriba, la atmósfera, lo que sea que es en los cielos. Ahora, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Yo pensé que ellos dijeron que Dios estaba en los cielos hablando al Espíritu de Dios que descendía como paloma. La paloma era Dios, ¿ven? Lo acabamos de ver acá. El Espíritu Santo y Dios son la misma persona, amén. ¿Ven? Eso solo es un título para ellos, ¿ven? Y él vio al Espíritu de Dios, no otro Dios en el cielo hablando, sino que el Espíritu de Dios estaba en la forma de una paloma. Ese era el Espíritu Santo y eso era Dios, la misma cosa, ¿ven? 56. El Espíritu de Dios, como una paloma, descendió y una voz del cielo, la cual estaba por encima de él, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En realidad, la verdadera traducción, ellos pusieron el verbo antes que el adverbio, como todos los extranjeros lo hacen. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia morar. Oh, en quien tengo complacencia de morar. ¿En quién tengo complacencia morar? Eso era Dios entrando en Jesús. Y en él moraba la plenitud de la Deidad corporalmente. Y ahí tiene a su Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguro, ustedes lo captan. ¿Ustedes lo captan? No hay un lugar en la Biblia que hable de 3 seres, 3 dioses. No hay tal cosa como esa. Eso es absolutamente pagano. Eso vino del paganismo. Sí, pues, seguro, eso no tiene fondo como el infierno, ¿ven? No hay tal cosa, 57. Miren, escuchen. Esto les he revelado a aquellos a quienes Dios llama y están predestinados por su previo conocimiento. Todas mis ovejas oyen mi voz, ¿ven? Miren a esos judíos parados ahí, tan eruditos como ellos podían ser. Y Jesús les estaba mostrando que él era el Mesías por medio de la señal mesiánica. Ellos dijeron, él es Belcebú. ¿Cómo podían? Ellos estaban cegados, sí. Y un pequeño harapiento pastor o un pescador allá abajo en el río dijo, ellos lo conocieron a él, ¿ven? Él solo. Dios tiene una manera de hacer las cosas que nosotros solamente tenemos que acoplarnos a su manera. Solo estén agradecidos que sus ojos pudieron ser abiertos a la verdad. Amén. Ahora, yo reto a cualquiera, no para argumentar, que venga a mí y se siente y me muestre la Trinidad una sola vez en la Biblia o en donde hay 3 dioses. Si ustedes me muestran 3 dioses, yo le mostraré a usted que estamos en tinieblas y somos paganos e infieles. Solo hay un Dios. Dios el Padre verdaderamente. Nosotros creemos en eso. Él estaba arriba, sobre todo allá en la montaña, cuando él descendió de allá a la montaña. Pues si tan solo una vaca tocaba la montaña, tenía que morir. Dios el Padre. Pero él quería regresar al compañerismo con sus hombres.
Él está tratando de regresarlo al lugar del Edén donde él se perdió. ¿Ve? 58. Ahora, la siguiente cosa que él hizo, Dios el Padre le hizo sombra a una virgen llamada María. Y la hemoglobina, usted sabe esto porque es enfermera. La célula de sangre viene del varón. Luego alguien dice, nosotros somos salvos por la sangre judía. No hay ni una sola gota de sangre de la madre en el bebé. El bebé está colocado sobre la sangre de la madre, pero la célula de sangre viene del varón. Así que él no era ni judío ni gentil. Él era Dios, una sangre creativa, no por un deseo sexual, sino una sangre creativa. ¿Ven lo que quiero decir? Y luego la sangre de Dios nos salvó, una sangre no adulterada. Él se creó a sí mismo. Quiero decir que él cambió su máscara de Dios a hombre y descendió, nació de una virgen, María. El Espíritu Santo, el cual es Dios, su Padre, el que le hizo sombra, descendió y extendió su tienda y habitó con nosotros en la forma de un hombre. Ese es Dios, el Hijo, el mismo Dios que era Dios el Padre. No soy yo quien hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Él es quien hace las obras, ¿ven? Eso es correcto, el Padre que mora, tabernáculo, vive. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3, ¿ven? El en quien tengo complacencia morar. Estoy muy complacido de morar en este, morar. Eso es ocupar, entrar en la casa y vivir, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así dice la Escritura. Eso es correcto. La imagen visible del Dios invisible. Ahora, ahí está él. Ahora, ese es Dios el Padre, Dios el Hijo. 59. Y ahora, al quebrar esa célula de sangre, cuando el anciano sacerdote en el Antiguo Testamento, bajo la antigua ley, un pecador traía un cordero. Él ponía sus manos sobre el cordero. Su garganta era cortada porque él había pecado y este cordero moría por sus pecados. Ahora, la razón por la cual él regresaba, como dicen Hebreos, con el mismo deseo con el cual él había venido. Si él cometió adulterio, él se regresaba con el mismo deseo. Si él había matado, se volvía con el mismo deseo, odio. Porque cuando la célula de sangre del cordero era quebrada, esa célula de sangre del cordero era la vida de un animal. Eso no podía volver y morar en una vida humana, porque la vida animal no tiene un alma, pero la vida humana tiene un alma, ¿ven? El animal no tiene un alma, no sabe el bien del mal. No tiene que usar ropa y cubrir su desnudez y decir malas palabras. Y ustedes saben lo que quiero decir, ¿ven? Ellos no saben de eso. Cayeron porque están bajo de nosotros, ¿ven? Los seres humanos están por encima de la vida animal, porque ellos son unos dioses de la vida animal. Eso es correcto. Eso fue en el principio, porque Adán les puso nombre y tuvo poder sobre ellos. En Génesis 1:26, él tenía dominio sobre toda la tierra. Él fue hecho a la imagen de Dios y fue hecho para ser un Dios menor. Jesús así lo dijo. Dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Ven? Ahí lo tienen, 60 por último. Ahora en esto el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora después de que él habitó en la columna de fuego, luego él descendió y se hizo un cuerpo. Él descendió a una tienda de carne humana y moró en ella entre nosotros. Dios fue... Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, Pablo hablando, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Creador se convirtió en Salvador, como lo dice el gran canto que escribió Bob Clearwater. El gran Creador se convirtió en mi Salvador y toda la plenitud de Dios habita en él. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, el bautismo en agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el bautismo en agua. Párrafo 61. Ahora noten, mi padre, luego él fue el padre, muy por encima de nosotros. Ni siquiera podíamos acercarnos a donde él estaba. Luego él se convirtió en hijo y nosotros podíamos tocarle, sentirlo. Él era un hombre y luego él entregó su vida. Esa célula de sangre fue quebrada por una cruel, pecaminosa lanza romana cuando le atravesó el corazón y realmente un corazón roto fue lo que lo mató. Su sangre y agua se separaron de angustia por el pecado de la raza humana. Nosotros solíamos cantar un canto. Cuán precioso amor el Padre tuvo por la raza caída de Adán. Dio a su Hijo para sufrir y nos redimió por su gracia. Se sintió. Ahora, ahí esas células de sangre fue ruta. Ahora, cuando nosotros por fe ponemos nuestras manos sobre ese cordero temblando de Dios, sentimos su carne estremecerse y sacudirse por nosotros, y nuestras manos se bañan con su sangre y nuestras almas. La vida que estaba en él no era solo la de un hombre, ni tampoco era la de un animal, era Dios. Así la vida regresa a él santificado y se convierte en un hijo o una hija, un linaje de Dios. ¿Ven? La vida de Dios, y nosotros somos hijos e hijas de Dios a través de la ruptura de esa célula de sangre, Jesucristo. Ahora, entonces, ¿qué es eso? Dios está de vuelta en su pueblo, teniendo compañerismo con lo que hizo en el jardín del Edén. ¿Ven? Ahí lo tienen, hijo e hijas. ¿No es eso hermoso? Dios de regreso. 63. Ahora nosotros vamos a terminar el bautismo, entonces debo de continuar. Ahora, desde ese tiempo ahora, la siguiente vez en donde se habla del bautismo, Felipe fue y les predicó a los samaritanos, Hecho 8, creo que es, sí, Hecho 8, 7. Esteban fue apedreado, creo que es Hecho 8, donde Felipe descendió y les predicó a los samaritanos. Y todos ellos se habían bautizado, cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo aún no había caído sobre ninguno de ellos. Pedro tenía las llaves. Él tenía que abrirle a esa generación. Luego, cuando él desciende y el Espíritu Santo aún no había caído sobre ninguno de ellos, a pesar de que ellos estaban bautizados en el nombre de Jesucristo, Pedro descendió, él y Juan, y Pedro impuso manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. 64. Ahora, luego, cuando Pedro estaba en la azotea, en una ocasión en casa de Simón, el curtidor, él vio una visión, porque Cornelio era un gentil. Ahí están los judíos, samaritanos y ahora los gentiles. Y Pedro estaba en la azotea, tomando una pequeña siesta antes de la cena, mientras ellos estaban preparando la cena y él miró un lienzo que comenzó a descender. Todo tipo de animales inmundos que hay en la tierra que se arrastran estaban sobre eso. Y cuando él hizo eso, él escuchó una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Él dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dijo, no llames inmundo a lo que yo, o común, o inmundo a lo que yo limpio. ¿Ven? Eso eran los gentiles. Y luego, cuando él salió de la visión, había dos hombres parados en la puerta, llamándolo para que fuese con ellos. Y el Espíritu le dijo, levántate y ve. No pienses en nada, solo ve con ellos. Fue a la casa de Cornelio. Él había reunido. Cornelio era un centurión y él había reunido a toda su tropa. Y todos ellos estaban ahí. Y Pedro les estaba explicando lo que había acontecido. Y Cornelio le contó que él había visto un ángel que le dijo que fuera y preguntara por uno Simón en la casa de un Simón curtidor. Y mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que oyeron la palabra. Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó ser bautizados en el nombre de Jesucristo. 65. Ahora, Hechos 19. Si ustedes quieren,
Eso es Hechos 10:49, hermano. Si usted lo está notando, ven, Hechos 10:49, muy bien, hasta el final del capítulo, léelo. Y cuando ellos llegaron a Hechos 19, el bautismo fue mencionado de nuevo, Pablo, ahora. Ahora eso hace que todos, ahora, la única vez que él bautizó, que el bautismo fue representado, fue por Juan el Bautista primeramente. Ellos fueron bautizados allá, pero ellos no fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos no sabían quién era él todavía, ¿ven? Ahora, pero ahora, cuando Jesús dijo en Mateo 28:19, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le dio esa expresión al hombre, al cual él le había dado las llaves, que tenía la revelación de lo que se trataba, revelada desde el cielo. 66. Eso es lo que ustedes están recibiendo ahora mismo, la revelación desde el cielo para alinearlo todo. Eso le dará al blanco, si usted solo se queda con ello, eso está bien alineado. Entonces eso le pegará al blanco. La visión de Pedro lo alineó. Eso también lo hace. Eso lo trae nuevamente de regreso. Ahora el arma está disparando a donde se supone que debe disparar, ¿ven? Ahora luego, Pablo era él. Fue el apóstol a los gentiles. ¿Es eso correcto? Él era un gentil porque Dios lo envió a los gentiles. Ahora aquí, luego todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos, los judíos, fueron ellos bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Samaritanos, Hechos 8. Fueron ellos bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien, los gentiles. En Hechos 10:49. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿O no lo fueron? Pues ahora, ahí había más gente corriendo alrededor que no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos habían sido bautizados. Pues entonces, supongo que eso va a estar bien. Así que solo déjenlos en paz, porque ellos ya fueron bautizados. ¿Qué diferencia hace bautizados por Juan? Queremos ver si esto es esencial o no. Gloria a Dios. 67. Hechos 19. Pablo, habiendo recorrido las costas superiores de Éfeso, encontró a ciertos discípulos. Ahora, ahí había un joven predicador bautista. Su nombre era Apolo, el cual era más bien Apolos, y él era un hombre brillante. Ahora, Hechos, el capítulo 19, y él era un hombre brillante y él estaba probando por la Biblia, un verdadero bautista, que Jesús era el Cristo por medio de la Biblia. Y ellos allá tuvieron un avivamiento, un gran avivamiento. Y Pablo había sido puesto en la cárcel por haber hecho fuera a un demonio de una adivina. Y así que él y Silas, y una noche ellos se pusieron ahí a orar y cantar himnos. Y el Señor descendió y derrumbó la cárcel. Así que entonces, después de haber sido liberado, y salió y tomó al centurión y lo bautizó a él y a su esposa, como era la costumbre de Pablo. Por supuesto que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y luego ellos sacaron a él y a su familia y los bautizaron. Y luego Pablo se fue por su camino. 68. Y él fue allá con Aquila y Priscila, los cuales eran fabricantes de tiendas, amigos de él, convertidos en Cristo. Y ellos habían estado asistiendo a este avivamiento allá arriba en estos bautistas. Capítulo 18 es donde usted va a leer eso, solo un capítulo antes. Así que entonces Pablo pasó por las costas superiores de Éfeso. Él encuentra a ciertos discípulos. Ellos eran bautistas, un predicador fino y todo, probando por medio de la Biblia que Jesús era el Cristo. Y él les dijo a ellos, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? 69. Ahora, usted hermano, trinitario, hermana, ¿cómo les gustaba decirles eso a los bautistas? Pero me pregunto si podemos decir algo de nuevo. A ustedes les gusta decir, ahora ustedes bautistas creí que ustedes dijeron que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Pablo dijo, ¿lo recibiste después que creíste? Y estas personas eran honestas. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ahora, si eso no hace ninguna diferencia después de eso, del bautismo en agua, sí, eso no hace
ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué este apóstol hizo esta pregunta? Dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? O ellos pudieran haber dicho esto. Nosotros hemos sido bautizados. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y nosotros estamos muy satisfechos con eso. El mismo hombre que bautizó a Jesucristo en la misma agua, seguro. Si usted hubiese sido bautizado por Juan en la misma agua en la cual Jesús fue bautizado, pues usted pensaría que eso es bastante bueno. No, no. Párrafo 70. Pero recuerden, las llaves estaban cerradas en el cielo. Pedro lo hizo en el día de Pentecostés. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ven? Es un ministerio. Un misterio, perdón. Lo que atares en la tierra, yo ataré en el cielo. Aquí está la revelación. Eso solo puede venir por medio de revelación. ¿Ve? Si él hubiera. Pablo dijo, pero eso ya no va a funcionar. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Él dijo, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? En otras palabras, ¿cómo fueron bautizados? Ellos dijeron, nosotros ya hemos sido bautizados. Oh, sí, señor, señor apóstol Pablo. Nosotros ya hemos sido bautizados. Nosotros fuimos bautizados por Juan el Bautista. Aquí en las mismas aguas en las cuales Jesús fue bautizado. Si era lo suficientemente bueno como para que Jesús se bautizara. Dice, vaya, les estoy diciendo, él es lo suficientemente bueno para mí. Aleluya. Si ellos hubiesen hecho eso, ellos nunca lo hubieran obtenido. Pero Pablo dijo, ¿lo habéis recibido desde que creíste? Dijeron, nosotros ni sabemos si hay un Espíritu Santo. Dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ellos fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Eso trajo a este grupo junto con este grupo, y ellos impusieron sus manos sobre ellos, y ellos hablaron en lengua y profetizaron. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, por el tiempo vamos a concluir este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, el bautismo en agua, predicado en Beaumont, Texas, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1961. Agradeciendo a todos ustedes y a Dios, primeramente, vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, por darnos el alimento especial de los águilas de este último tiempo, Padre. Tú pusiste allá en el Nuevo Testamento el fundamento, estaban Marco, Mateo, Marco, Lucas y Juan, Padre amado, siendo cada uno de ellos significando el león, el buey, cara de hombre y el águila, oh Señor, en este último tiempo, dando tu promesa, cumpliendo, Señor, como dice Apocalipsis 17, tenía que venir un águila, Señor, a revelar todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. Muchas gracias, Señor, por esa sabiduría, por ese entendimiento que tú nos has dado a todo el mundo, Señor, pero el mundo no lo quiere captar, solamente un grupo pequeño, una manada pequeña, simiente predestinada, personas con percepción profética lo captará, oh Padre amado. Y para eso, Señor, te rogamos que tú nos sigas entregando la sabiduría tuya, el entendimiento tuyo, Padre. Más adelante tenemos un servicio especial de culto y permite entrar en escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Señor Jesucristo les bendiga, hermanas y hermanos. Hermana Erika, hermana Reina, Dios les bendiga, hermana Yané. Hermana bendiga, hermanas y hermanos. Hermana Rosales, hermana Reina, Dios le bendiga. Hermana Margarita, que está conectada, Dios le bendiga. Hermana Lidia, hermana Lucía, Dios le bendiga. Shalom, Dios le bendiga. Shalom a todas. Que tu palabra no es historia, es profecía manifiesta.
Dios en el tiempo de fin. Lo siento, 40.
34.000.